C'est avec un immense plaisir que Jessica et moi vous accueillons ce matin et accueillons la professeure et chercheuse Marlene Aboud pour qu'elle nous parle de ses travaux de recherche, une infime partie, devrais-je dire, tant ses travaux sont nombreux et très intéressants. Notre aventure a commencé en 2019, année des langues autochtones décrétée par l'ONU, si vous vous souvenez. Nous avions parlé de notre intention de consacrer une journée sur ce thème à Juan Pablo Valdivieso, qui à l'époque était consul général de l'Équateur à Montréal. C'est lui qui nous a mis en contact avec la docteure Aboud et nous l'en remercions chaleureusement. Une première présentation a eu lieu en 2019, présentation qui a séduit l'auditoire. C'est la raison pour laquelle nous avons en 2020, mars 2020, tenté d'organiser une seconde présentation qui a dû être annulée. Je n'ai pas besoin de préciser pourquoi. Comme nous croyons fort en les projets de Marlene, nous l'avons invitée de nouveau pour notre plus grand bonheur aujourd'hui. Et nous la remercions infiniment d'avoir accepté notre invitation. Je vous rappelle de conserver vos micros en tout temps fermés pour éviter les interférences avec les personnes, donc la conférencière et l'interprète. Le clavardage est ouvert. Vous pourrez y écrire vos questions en espagnol, en français ou en anglais. À la fin de la présentation, Fernanda les lira et Marlene y répondra en anglais ou en espagnol. Si c'est une réponse, une question en français, Paola se chargera de faire la traduction. Merci beaucoup encore. Je laisse la parole à Jessica. Buenos días a todos. Para mí es un inmenso honor y un gusto increíble poder estar hoy día al frente con mi colega y con el comité de organización en este grandioso evento. Soy la directora de español de la Escuela de Lenguas del UQAM y simplemente quería empezar por agradecer. Hay tantas personas. Empezando por nuestra Escuela de Lenguas con su director Carrie Nelson, la Facultad de Comunicación que nos proporcionó unos fondos para hacer posible el evento. Muchas gracias, señor decano Gaby Sapp, el Instituto de Ciencias Cognitivas del UQAM y nuestro comité de organización, incluyendo a Jean Calderoni, Fernanda Sigüenza. Paola Cortés, quien nos va a ayudar de manera muy importante en la traducción. Y un gusto enorme y muy agradecida con el embajador, su excelentísimo señor Diego Stacy, que nos acompaña desde Ottawa y que está en este puesto desde el año 2017. Les agradezco la presencia numerosa de diferentes partes de Canadá, de Ecuador y de todas partes. Entonces, paso el turno al embajador y él va a presentar brevemente a la profesora Marlene. Muchas gracias y disfrutemos todos del evento. Bonjour, good morning, muy buenos días. Como embajador del Ecuador, me complace extender un saludo especial y una felicitación al comité organizador del taller Más allá de las lenguas y las culturas oficiales en el Ecuador. Particularmente, quisiera mencionar a la señora Magda Fusaro, rectora de la UQAM, a Cari Nelson, director de la Escuela de Idiomas, a Áñez Barón, a Jessica Payeras, director del programa español. Y a las que han colaborado para la organización de este comité, y particularmente a la profesora, a la doctora Marlene Jabud, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Comienzo por presentar mis respetos a las comunidades indígenas de Canadá, a las First Nations, y a las comunidades indígenas del Ecuador. Al propio tiempo, debo expresar la complacencia de copatrocinar con la Universidad de Quebec y su Escuela de Lenguas, así como la Pontificia Universidad Católica de Ecuador y Oralidad Modernidad, este importante evento con la participación de la profesora Marlene Jabud,
catedrática e investigadora ecuatoriana, a quien recordamos por su participación en el primer Congreso Internacional Perspectivas Multidisciplinarias sobre el Ecuador, realizado en Ottawa el año 2019, y quien nos hablará el día de hoy sobre un tema de gran actualidad que ha cautivado la atención de los movimientos y estudiosos que buscan recuperar y preservar la cultura y las lenguas indígenas. ¿Quién es la doctora Marlene Jabud? Directora del proyecto y PhD en lingüística por la Universidad de Oregón. En realidad, su CV es impresionante. Luego de la lectura que yo daré, algunos breves rasgos, quien tenga más interés debería revisar Wikipedia, donde se puede leer toda su extensa trayectoria y todo su trabajo. Ella ha participado en varios proyectos nacionales e internacionales relacionados con estudios sociolingüísticos, lingüística de contacto, alfabetización y educación intercultural bilingüe. En 2007 fue invitada por la UNESCO para conformar un grupo de expertos dedicados al análisis de la biodiversidad y su impacto en la vitalidad lingüística y cultural de los pueblos indígenas. Ha trabajado también como profesora invitada en universidades de Estados Unidos y Europa. Ha publicado en revistas internacionales y nacionales. Su libro Quichua y Castellano en los Andes Ecuatorianos, los efectos de un contacto prolongado, se publicó en español en 1998 y en inglés en 2003. Es profesora visitante a varias universidades de los Estados Unidos. La doctora Jabud es especializada en áreas de lingüística, sociolingüística, lingüística de contacto, sistemas educativos, semántica, lengua y cultura. Desde 1974 ha trabajado en la Escuela de Lingüística en la Facultad de Comunicación, Lingüística y Literatura de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. El lenguaje y su interacción se ha convertido en uno de los aspectos más importantes por considerarse la máxima representación de la identidad y forma de cultura y como parte esencial del patrimonio intangible o inmaterial de los pueblos. Del mismo modo que una lengua presenta diversos dialectos en las distintas regiones en que se utiliza, también el uso de la lengua cambia de un grupo social a otro y es objeto de estudio de la sociolingüística. María Jabud, en su publicación El Español Andino Ecuatoriano, expresa, lo que cito, que la situación del contacto lingüístico en el Ecuador muestra una serie de características nuevas que no han sido estudiadas hasta hoy y que difieren de un poblado a otro, debido a la historia de contacto y colonización, a los movimientos migratorios internos y externos en el país y la exposición constante con procesos de globalización masivos y permanentes. Por otra parte, en la publicación Estudios Sociolingüísticos y Prácticas Comunitarias para la Documentación Activa y el Reencuentro con las Lenguas Indígenas del Ecuador, la doctora Jabud señala, las 13 lenguas indígenas del Ecuador no son una excepción, pues en algún grado están totalmente amenazadas. Como lingüistas y como sociolingüistas, nuestra tarea profesional no debe ser solo una de rescate de la lengua, sino de revitalización étnica y cultural. Esta finalmente tiene que emerger, como en efecto se ha venido dando, desde el pueblo mismo, a partir de su autoorganización. Al respecto, desearía mencionar algunos elementos que destacan aún más y dan sustento a la profusa tarea de investigación que desarrolla la doctora Jabud. La proclamación por parte de las Naciones Unidas el 2018 del Año Internacional de las Lenguas Indígenas constituyó un primer hito para visibilizar el grave reto que tenemos para preservar y revitalizar las lenguas indígenas que representan una de nuestras mayores riquezas y un instrumento fundamental para la paz, la reconciliación, la justicia y el desarrollo sostenible. Posteriormente, con base a la propuesta impulsada por el Ecuador, el 19 de diciembre de 2019, la Asamblea General de la ONU adoptó por unanimidad la resolución que declara la Década Internacional de las Lenguas Indígenas para el periodo entre 2022 y 2032. Este objetivo se logró tras meses de negociaciones de la agrupación de 20 países que plantearon la necesidad de extender el Año Internacional de las Lenguas Indígenas a un decenio, apoyados en que un año es insuficiente para la recuperación, preservación, revitalización, fomento y desarrollo de esos idiomas, muchos de ellos en peligro de extinción.
Según la ONU, existen 370 millones de indígenas en el planeta, es decir, más del 5% de la población mundial. Sin embargo, son los más desfavorecidos y vulnerables, representando además el 15% de los más pobres. Los pueblos indígenas son diversos, más de 5.000 grupos distintos en unos 90 países, y hablan una abrumadora mayoría de las aproximadamente 6.500 lenguas del mundo. Cada lengua tiene una estructura gramatical y entonación que se ha mantenido vivas pese al paso de los años. Ecuador es el hogar de 14 nacionalidades y 18 pueblos indígenas, dueños de diferentes costumbres, tradiciones y creencias. En teoría, debería haber también 14 lenguas, pero la lengua Anhua, por ejemplo, desapareció en 2012. La situación del contacto lingüístico en Ecuador muestra una serie de características que difieren de un poblado a otro debido a la historia de contacto y colonización, a los movimientos migratorios internos y externos en el país y la exposición constante con procesos de globalización masivos y permanentes. Por otro lado, la puesta en marcha de sistemas educativos que favorezcan el uso de la lengua materna constituye una herramienta importante para el reconocimiento y revitalización de lenguas indígenas. Entre ellas se destaca la educación intercultural bilingüe, adoptada en 1988 en el Ecuador, con el propósito de promover la valoración y recuperación de las culturas y lenguas de las diversas nacionalidades y pueblos indígenas, y la no discriminación por razones lingüísticas, aprovechando las nuevas tecnologías de la comunicación. A propio tiempo, cabe destacar, gracias a la doctora Jabud, el desarrollo del proyecto Realidad Modernidad, como un esfuerzo académico y comunitario que ha motivado el nacimiento de Geolingüística Ecuador, y así dicen mis abuelos, para abordar y fortalecer el tema de lenguas indígenas en el país. Del mismo modo, la cooperación y el intercambio académico es fundamental para sumar y coordinar esfuerzos a nivel regional y mundial. En ese sentido, se destaca el trabajo conjunto entre Canadá y Ecuador, en el que se encuentra empeñada esta embajada para establecer dentro de la agenda bilateral una estrecha colaboración que permita tener resultados concretos como legado de la década internacional de las lenguas indígenas. En este sentido, estamos organizando con la Embajada de Canadá en Quito y con el Canadian Heritage de Canadá un foro denominado Hacia la década de las lenguas indígenas. Realmente el tema del impacto de las lenguas indígenas en el español andino ecuatoriano resulta fascinante, puesto que no podemos desconocer la existencia de un español con rasgos indígenas en Hispanoamérica. El denominado español andino o los dialectos andinos del español comprenden una vasta región andina de Sudamérica, desde Colombia hasta Argentina, que corresponde a la región que ocuparon los diferentes grupos indígenas originarios de estos territorios, a lo largo del cual se expandió el quechua, primero como lengua del imperio inca y luego con la presencia española como lengua general de evangelización. En el Ecuador andino y en la región han convivido y se han nutrido mutuamente el quechua y el español desde el momento mismo, desde la llegada de los españoles hace más de 450 años. De este contacto derivan rasgos dialectales específicos. Finalmente, en cuanto a la metodología de la investigación del fenómeno lingüístico, los paradigmas tienen que partir de la cosmovisión indígena con sus propios protocolos de investigación con respecto a su organización social y económica, saberes ancestrales y lenguaje. A medida que los paradigmas de investigación indígena continúan ganando impulso, la sociedad en su conjunto se enriquece con ese legado y encuentra un real equilibrio de sostenibilidad mental y material del ser humano y del planeta. Muchísimas gracias. Doy paso entonces a la doctora Jabud. Muchísimas gracias por esa presentación y por toda la introducción, señor embajador. Usted me ha ayudado para adelantar parte de lo que ya quiero decir. Muchísimas gracias. Quiero agradecer sobre todo a la invitación. Me honra estar con ustedes una vez más. Gracias a la Escuela de Lenguas del Instituto de Ciencias Cognitivas, muy especialmente a Jessica Yáñez, y por toda la coordinación y toda la organización, a Paola y Fernanda por el trabajo que hemos venido haciendo, intentando manejar en poco tiempo toda esta información en tres lenguas. Y bueno, muchas gracias a todos quienes están hoy día con nosotros. La idea de hoy, como bueno, ustedes saben, es tener estas dos partes de conferencia. La primera que hablará del español andino o castellano andino, como le voy a llamar, y luego las lenguas indígenas.
Y básicamente lo que muestra esa pequeña imagen acá es esa doble vida que tengo, una vida con castellano andino y el efecto del contacto prolongado, y luego por otro lado las lenguas indígenas. Bien, entonces lo que voy a hacer es ir muy rápidamente con unas muy poquitas características del castellano andino, que de ahora en adelante será CAE, y luego describir pocas estrategias, todo en poco, porque no hay otra forma, siempre poniendo de manifiesto el dinamismo del contacto, que es muy grande. Para esto voy a empezar con una pequeña introducción que nos va a ayudar, a entender qué es lo que pasa, y sin antes, subrayar y clarificar que debemos siempre recordar que la historia de una lengua no puede ser entendida si no sabemos la historia de los hablantes. Entonces, en esta historia de los hablantes, como ustedes saben, la conquista española, cuando la región que había sido conquistada por los incas, el imperio del Tahuantinsuyo, estaba tratando de sentarse en el país y de utilizar la lengua quichua. Sin embargo, al momento de la llegada de los españoles, los incas todavía estaban luchando contra varios de los grupos asentados en Ecuador y que tenían sus propias lenguas. Ellos fueron adaptando y adoptando en la región, poco a poco, el quichua, que fue utilizado, como ya dijo el señor embajador, para facilitar y acelerar los procesos de colonización. En 1822 se da la independencia de lo que es, bueno, ahora el Ecuador. Y muchos de los grupos indígenas que habían estado trabajando para los españoles y para la iglesia fueron entregados a las haciendas. Ellos tenían que trabajar en las haciendas no solamente en el campo, sino que además se hacían cargo de la familia, de la casa, de los trabajos domésticos y de los niños, ¿verdad? Eso hizo que muchos de los hacendados y los hijos de los hacendados empezaran a ser bilingües y también que empezara a originarse y a emerger variedades de lo que llamamos ahora el español ruralizado. Bien, y como una muestra de esto, yo quería traer esta declaración, ¿verdad?, de Muñoz Cueva, quien nació al sur de la Sierra Ecuatoriana. Y él dice, bueno, los primeros conocimientos que yo obtuve de la lengua quichua se debe a que nací al sur del Ecuador en Cuenca, zona quichua, y fui criado con personas indígenas, jugué con niños indígenas, de modo que mi segunda lengua materna fue el quichua. Y bueno, esto se reprisa en toda la región sierra. Muy bien. Aquí está el Ecuador de hoy, que es un espacio multilingüe, multidialectal, multicultural, complejo, ¿verdad? Ustedes pueden ver al lado derecho el mapa del Ecuador, en donde cada uno de los colores nos implica una nacionalidad indígena y una diferente lengua indígena. En el centro, en todo el centro, que está los Andes, la lengua que más se habla es el quichua, también se habla en la Amazonía y, como van a ver, también en Galápagos. Como bien dijo el señor embajador, en este país pequeño de solamente 252 y 2.000 kilómetros cuadrados, tenemos 14 nacionalidades indígenas y 13 lenguas. Según el censo del 2010, solamente el 7% de la población de Ecuador es indígena. Sin embargo, sabemos que la población indígena asciende siquiera a un 30%. Bien, en la costa tenemos cuatro lenguas distintas. En la sierra, como hemos dicho, el quichua. En la Amazonía hay nueve lenguas vitales. Y en Galápagos, la lengua quichua, por las migraciones que se han dado desde el centro del país hasta las islas, ¿verdad? En todo este mosaico que les estoy mostrando, ahora decimos, vamos a concentrarnos en la sierra, especialmente en la Sierra Central y en el contacto lingüístico del español con el quichua. Pero tomemos en cuenta que todo esto es un complejo tan grande que lo que vamos a decir ahora es a taste, muy pequeñito de lo que es el español de contacto.
y de lo que es el castellano andino, que en verdad son los muchos castellanos andinos. ¿De dónde proceden los datos que yo voy a compartir con ustedes? Todos son de lengua natural, que hemos recogido durante entrevistas, conversaciones libres, observaciones, algunas participantes, otras no. Hemos recogido muchos datos durante estos encuentros formales e informales, familiares, de amistades más formales, en fin. Y por supuesto, varios datos vienen de los medios de comunicación, las redes sociales. Y por supuesto, mi propia experiencia como hablante nativa del CAE. Bien. Y para esto, entonces, ahora voy a pasar a hablar de los efectos, de algunos de los efectos de este contacto. Me voy a centrar sobre todo en morfología, sintaxis, semántica, y si nos da tiempo luego con preguntas podremos ahondar algo más. Para esto quiero recordarles que el español y el quichua son lenguas totalmente diferentes, ¿verdad? En cuanto al orden básico de las palabras, el español, que le voy a llamar español general para no hablar de un español estándar, tiene un orden flexible, básico, pero flexible, de sujeto, verbo y objeto. Mientras el quichua tiene el orden sujeto, objeto, verbo, también flexible. Entonces, si yo en español digo yo como pan, en quichua el equivalente sería yo pan como. Bien, aquí les voy a dar un ejemplo que saqué de uno de los programas de televisión. Se había hecho un nuevo puente en la ciudad y entonces el entrevistador dice, señora, ¿qué le parece el nuevo puente? Y la señora le dice, bien, porque esos carros demasiados accidentes causan. Es un orden que generalmente no utilizaríamos en el español general, pero que es muy, muy común en nuestro hermoso CAE. Bien. Voy a pasar a otro tema que es el que llamamos uso atemporal del pretérito perfecto compuesto de ahora en adelante PPC. ¿Ya? En el español general, este PPC se refiere sobre todo a un evento o una acción que se hizo en el pasado y que ya se completó. Si ustedes recordarán cómo se habla en España generalmente, sería he venido con mi madre. Pero lo que yo quiero decir ahí, lo que se entiende es vine con mi madre. En el caso ecuatoriano, nosotros usamos un pretérito simple, que sería vine con mi mamá, en verdad. ¿Ya? Muy pocas veces diríamos con mi madre. Muy bien. Ahora, estamos hablando de cómo se da en el español general y a qué corresponde esa frase en el CAE, ¿verdad? Un segundo uso del PPC se refiere a un evento que se inició en el pasado, pero que todavía sucede, como he vivido en Quito por unos 30 años. O he estado hablando con ustedes creo que por unos 5 o 10 minutos. Sigo hablando, ¿verdad? Ya. El CAE generalmente usa la opción B. Esa sí que la usamos permanentemente. Bien. Pero al mismo tiempo tenemos usos innovadores, usos distintos que son muy interesantes. Como pueden ver en C, se le usa para indicar una sorpresa, frente a un descubrimiento inesperado, ¿verdad? Ejemplo, número 5. ¿Nunca has caminado bajo la lluvia? ¡Vamos! Caminan bajo la lluvia y la respuesta es, hermoso ha sido. Es súper, es maravilloso, pero acabo de descubrirlo. Esto corresponde exactamente al uso que en quichua se daría a esta forma verbal. Sumag mi kashka, lindo ha sido. Y que me está hablando de un pasado que yo no había experimentado y que en este instante lo estoy experimentando. Esto se llama el uso o la midatividad de la lengua. Bien. 4. El PPC indica que el hablante no ha sido testigo de un hecho. Este es un uso innovador del CAE, ¿verdad? Ejemplo número 6. Ve, te cuento. Me dijeron que la hélice ha separado.
Suena un chisme, ¿verdad? Es casi como un chisme. Es exactamente la fórmula que nosotros expresaríamos en Quichua para indicar, yo estoy repitiendo información que escuché, que no la he vivido, ¿verdad? Y esta es una forma de usar los validadores. Bien, el PPC entonces implica que el hablante no se compromete con la veracidad de la información que está transmitiendo. La evidencialidad, ¿no? Esto entra dentro del estudio de la evidencialidad. Bien. Ahora, hay cambios, porque yo les estoy contando algo que más o menos ya sabíamos, pero hay cambios e innovaciones permanentes, novedades permanentes que se están dando y que yo considero que son el efecto de estas voces viajeras que se dan sobre todo por la migración, pero también por los medios de comunicación masiva. El PPC tiene en este momento una tendencia a reemplazar al pasado simple, al pretérito simple. ¿Se acuerdan el ejemplo de he venido con mi madre? Que nosotros usualmente diríamos vine con mi mamá. Bueno, ese pasado simple está siendo reemplazado en algunas cosas por el PPC. Ejemplo, voy a un sitio de venta de souvenirs, ¿no verdad?, de recuerdos, y hay estas camisetas que dicen, alguien que me quiere mucho me ha traído esta camiseta. Nosotros decíamos hasta hace poco y encontrábamos estos mismos recuerdos con alguien que me quiere mucho me trajo esta camiseta. Creemos que esto se debe a la influencia de las migraciones de ida y vuelta, migraciones de ida y de retorno que hay en el Ecuador. Recordemos que las poblaciones que trabajan, sobre todo en la confección de estos productos, viajan muchísimo a Estados Unidos y a España y han regresado con esta influencia que se ve en los recuerdos que se compran públicamente. Pero no solo eso, creo que cada vez más nuestros jóvenes están utilizando el PPC en lugar del pasado. Y cuando yo le pregunté a un muy querido estudiante mío, que quizás está por ahí en línea, ¿y por qué dijiste así? Porque ha dicho, he terminado mi tarea o algo, él me dijo, bueno, suena mejor. Y la verdad que aquí tiene mucho que ver lo que llamamos el prestigio lingüístico. Es decir, el estatus que le damos a una lengua y que está íntimamente relacionado con el estatus que les damos a los hablantes. El prestigio lingüístico o el desprestigio lingüístico pueden ser muy, muy incidentes en la pérdida o el mantenimiento de una lengua o de una variedad de una lengua. Bien, creo que ahora ya se cansaron de oírme a mí y le vamos a dar paso a Paola. Merci beaucoup. Voilà, Marlene a commencé avec une introduction où elle nous a fait réfléchir à Thomason et Kaufman en 1991. Ils ont dit que l'histoire d'une langue se développe en fonction de l'histoire de leur locuteur. Il n'est pas un phénomène qui puisse étudier hors de son contexte social. Donc, on vous parle du contexte socio-historique. Donc, en 1532, à l'arrivée des Espagnols sur le territoire Inca, la langue principalement parlée était le Quichua. Cette langue autochtone a été utilisée comme lingua franca, c'est-à-dire une langue de communication, pour faciliter la colonisation des Andes. Le premier contact entre l'espagnol et le Quichua est apparu après l'indépendance en 1822. Grâce à ces contacts, les enfants des créoles et métis et des métis ont appris l'espagnol qui était influencé par le Quichua. L'Équateur est un petit pays multiculturel et plurilingue de l'Amérique latine, dans lequel 7% de sa population se considère comme un citoyen autochtone. En Équateur, maintenant, il existe 13 langues autochtones vivantes qui sont localisées dans 4 régions différentes. Voilà la côte, la montagne, l'Amazonie et les îles Galapagos. Le peuple et la langue quichua est la plus répandue dans la région montagneuse du pays, au centre.
Notre projet Oralité et modernité est une recherche qui a comme objectif de mieux comprendre l'influence du Quichua dans l'espagnol andino. Pour répondre à cet objectif, on a réalisé des entrevues et des discussions formelles et informelles avec les hispanophones de la région. En plus, on a observé l'usage de cette langue dans les médias et les réseaux sociaux. Voilà, je commence avec les caractéristiques, quelques caractéristiques de l'espagnol de l'Équateur. Donc, l'espagnol de l'Équateur est le fruit d'un contact intense et continu avec les langues autochtones de la région. Aujourd'hui, je vais présenter l'influence du Quichua dans l'espagnol de l'Équateur, ou bien l'espagnol andino. La première influence, c'est la morphosyntaxe. La morphosyntaxe ou bien l'ordre des mots de l'espagnol standard et du Quichua sont tellement différents. En général, l'espagnol standard suit les structures sujet, verbe et complément, tandis que le Quichua suit les structures sujet, complément et verbe. Par exemple, en espagnol, on dit « je mange du pain », tandis qu'en Quichua, on dit plutôt « je du pain mange ». Vous voyez, le verbe est à la fin. En plus, le Quichua utilise des suffixes qui donnent d'autres sens complètement différents à la langue. Un autre usage, c'est l'usage du passé composé. En espagnol standard, le passé composé s'utilise pour décrire une activité finie dans le passé, tandis qu'en espagnol équatorien, on utilise plutôt les passés simples pour parler de ces activités qui sont déjà finies dans le passé. En ce qui concerne l'espagnol en Équateur, on utilise le passé composé dans trois cas différents. Le premier, c'est pour parler des actions qui ont commencé au passé, mais qui continuent dans le présent. Exemple, j'ai vécu à Quito pendant 30 ans. Là, on voit l'utilisation du passé composé. Une autre utilisation du passé composé, c'est pour décrire une découverte surprenante. Exemple, une personne fait goûter à un autre un nouveau plat exotique et la personne répond très surprise, délicieux, il a été. Voilà, on regarde aussi la morphosyntaxe. Une autre caractéristique du passé composé, c'est pour parler d'un rumeur. C'est-à-dire que si le locuteur n'est pas sûr de la véracité de l'énoncé, il utilise des passés composés pour l'exprimer. Donc, il n'est pas responsable de ce qu'il vient de dire. Exemple, elle m'a raconté qu'Eli vient de se séparer. Le locuteur utilise les passés composés parce qu'il n'est pas sûr de que ce fait soit réel. Il est important de mentionner que les migrations des autochtones au niveau national et international ont modifié l'usage du passé composé. Maintenant, les gens utilisent plutôt les passés composés pour parler des activités qui viennent de finir parce qu'il existe maintenant un prestige linguistique, c'est-à-dire que l'utilisation du passé composé pour parler des activités finies donne un statut au locuteur quand il parle. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Voy a volver al español porque mi mente estaba ya en el francés. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tema que es muy, muy importante para el caso del CAE y que es el uso del gerundio. Nos encanta el gerundio. Por eso nos llaman los gerundianistas, porque todo el tiempo estamos gerundiando. Bien. De lo primero que voy a hablar es del uso del gerundio con verbos de movimiento. Y qué significados tiene y qué significados innovadores ha creado el CAE. Verbos de movimiento como subir, bajar, venir, en fin, ya. Y para eso primero voy a hacer referencia una vez más a lo que estamos llamando el español general, en donde se usan estas construcciones para marcar o para hablar de eventos que son simultáneos. Como por ejemplo, vine manejando, mientras estoy viniendo estoy manejando, ya está. O bajo cantando. Bajo las gradas de mi casa, siempre cantando. ¿Sí? Utiliza también esta forma, ¿no? De dos eventos simultáneos en una construcción de gerundio como la que les he dicho.
Un segundo uso también del español general es este que indica la continuidad de un evento, como los precios vienen subiendo, no dejan de subir. También utilizado en el CAE. Pero además, el CAE ha innovado. Y una de las innovaciones importantísimas desde esta, por la cual una construcción de gerundio con un verbo de movimiento nos habla de secuencialidad y efectividad. Es decir, de dos eventos, que el uno sea completado justo antes de empezar el otro. Les voy a dar este ejemplo de la vida real en una de mis clases. Estoy esperando estudiantes en la puerta de la clase y les veo venir a todos como tristes. Y yo les digo, chicos, yo no les veo felices. ¿Qué pasó? Y me contesta alguien, una de las chicas, ay, Marlene, venimos dando un examen súper difícil. Súper difícil. Aquí decía de qué idioma era y bueno, no me lo he sacado. Entonces, ¿qué quieren decir? Era imposible que vinieran caminando y dando el examen. Bueno, quizás oral ahora con el celular, pero un examen escrito, imposible. Y lo que quieren decir es que acaban de hacer un examen que estaba muy difícil y pues ahora viene. Un segundo ejemplo. No te olvides de bajar cerrando la puerta de la terraza. ¿Ustedes creen que es posible bajar y mientras yo bajo, cierro la puerta de la terraza? Soy la mujer elástica, pero es el caso. Lo que queremos decir es, no te olvides de cerrar la puerta antes de bajar. En ese sentido, hablamos de secuencialidad de eventos, uno de los cuales ya se ha completado. Bien. Sin embargo, algo mucho más interesante con el CAE es que no solamente utilizamos verbos de movimiento más un gerundio para indicar estos dos eventos en secuencia, sino que hemos agrandado el paradigma de uso y casi podemos usarlo con cualquier verbo. Miren este maravilloso ejemplo en 13. Ay, perdóneme, Marlene, pero hoy no estoy. Es que yo solo durmiendo trabajo. Sería estupendo poder dormir y que algo de nuestra mente siga trabajando. No. ¿Qué queremos decir? Ustedes ya saben, ¿verdad? Si yo duermo, luego trabajo. Si no duermo bien, no puedo trabajar. Y sucede que este chico, pues no estaba en la clase porque no había dormido y por lo tanto no estaba. No estaba mentalmente, aunque estaba en presencia. Bueno, esta construcción es exactamente igual a algo que se da muy comúnmente en quichua. Durmiendo trabajo, puñushpa, puñushpa, durmiendo, rurani, yo trabajo. Y que tiene exactamente el mismo sentido de solo luego de haber dormido puedo trabajar. Bien. Solamente para a clarificar un poquito, shpa codifica, este sufijo shpa codifica tanto simultaneidad como anterioridad. Y el uso más común es el uso del sentido de anterioridad. Bien. Les voy a hacer aquí un resumen de cuáles son las estrategias que se ha utilizado para esta innovación en el castellano andino. Miren. Es algo que llamamos convergencia lingüística, pero además hay la ampliación del paradigma de uso, ¿verdad? No son solamente los verbos de movimiento, sino los verbos en general. Entonces, del español general, sin duda, nos llega la sintaxis, ¿no? El orden de los elementos, la posibilidad de tener una estructura de verbo auxiliar más un gerundio. Y del quichua nos llega toda la semántica y la pragmática del uso. Y esa es la gran riqueza con la que se ha venido nutriendo el castellano andino. Bien, me voy a pasar a otro tema interesante. Todos son interesantes, ¿verdad? Porque además nos hacen conocer una realidad lingüística distinta, pero además una realidad cultural y comunicativa distinta. La cortesía en el CAE. Bien. ¿Qué queremos decir con la cortesía en el CAE? Tratar de atenuar
las órdenes y la imperatividad. Volvamos solamente para poder comparar y clarificar más lo que estamos diciendo al español general. En español general, cuando hacemos una oración imperativa, cuando damos una orden, decimos, ándate tú, ándate pronto. Ustedes, váyanse pronto. Que también lo decimos en el CAE. Entonces, el CAE usa también esas formas imperativas, pero además, por muchos años ya, ha innovado y usa un futuro con sentido de imperatividad. Un futuro morfológico, ¿no? Entonces, el futuro morfológico sería iráse. Iráse pronto. Iráste pronto. Este futuro morfológico, usado en un sentido de imperatividad atenuada, suavizada, tiene valores importantes que no tiene el imperativo propiamente dicho. El primero es un consejo. Entonces, ve, pedirá cita con tiempo. Verás que la doctora siempre está bien ocupada. Yo tengo acá un audio que voy a intentar que se escuche, pero no sé si se va a ir. Pedirá cita con tiempo, verás que él está siempre bien ocupada. Bueno, no sé si lo oyeron, pero ustedes pueden oír también el patrón de entonación, que es de un ruego casi. Pedirá cita con tiempo, verás que la doctora está ocupada. Bien. Ese es un valor que tiene. Hay otro valor más de este futuro imperativo, que es el de pedir, el de solicitar amablemente y cortésmente. Marlene, cuando venga, traerá la carpeta del 2015. No extraiga la carpeta del 2015. No, absolutamente no. Tengo también un audio, pero no estoy segura de que lo pueden oír. Vamos a ver. Marlene, cuando venga, traerá la carpeta del 2015. ¿Sí? ¿Han visto este? Yo traeré, tú traerás, él traerá. Es un futuro, pero que está siendo usado como una petición, como un imperativo cortés o atenuado. Bien. Ahora bien, no siempre es por cortesía. Puede ser que usemos esta misma forma del futuro imperativo para una amenaza. La situación es que la mamá le dice al hijo, Camilo, recogerás esa cáscara de plátano. Es una amenaza, no es un consejo, es más que un consejo, ¿verdad? Bien, entonces, a todo lo que les estoy diciendo, adicionalmente hay una novedad, hay algo nuevo, y es este uso del futuro imperativo con nosotros, primera persona del plural. No tenemos muchos datos de este uso, hemos encontrado 4 ejemplos hasta el día de hoy. El primero, un grupo de chicas está frente a una vitrina en un almacén y hay un kimono. Y dicen, ¡ve ese kimono! Daremosle a Dan en el cumpleaños. Esto no se había utilizado antes y en general la gente no lo acepta todavía. Y luego este otro, igual una reunión de amigas, el novio de una de las chicas está traicionándole y la frase es, ¡hey! Pasaremosle el chisme, digámosle, ¿no? Pero fíjense que está en futuro con este sentido de imperatividad. Bien, esa es una de las últimas novedades. ¿Cuál es el origen de este futuro imperativo utilizado como un imperativo, una orden agradable, amable? Fíjense, por una parte tenemos que el español colonial, el que llegó a América, utilizaba este futuro como un imperativo categórico. Similar a lo que nosotros encontraríamos en la Biblia. No robarás, no matarás. ¿Bien? Entonces, esto existe en el español. ¿Qué pasa en el quichua? El quichua, al igual que las otras lenguas, tiene, por una parte, un imperativo propiamente dicho, shamuy. Y tiene un futuro imperativo, shamungi, que es amable, es cortés y es suavizado. Al punto en que la gente dice que cuando utilizas en quichua este imperativo propiamente dicho, suenas duro, suenas irrespetuoso, como que fueras un perro.
Pero si usas el futuro imperativo, estás usando una lengua dulce que te sale del corazón y llega al otro corazón. ¿Qué ha hecho el CAE? Otro caso de convergencia lingüística y negociación. Hemos dicho ya que el español antiguo tenía estos imperativos categóricos y el quichua, la sugerencia, la petición, el suavizar el pedido y la orden. El CAE ha tomado de los dos. Tenemos la estructura, la semántica y la pragmática del quichua, pero además fíjense que el CAE sí da la posibilidad de ser categórico. Recogerás esa cáscara de plátano. Otras estrategias utilizadas de forma además muy funcional. Nos permiten comunicarnos de mejor forma con quienes nos rodean. Paola, te toca. Voilà. Ben, un autre usage, en espagnol de l'Équateur, c'est l'usage du gérondif. D'abord, on utilise des verbes de mouvement comme aller, venir, sortir, plus le gérondif. En général, en espagnol standard, et en espagnol équatorien, on utilise cette structure pour parler de deux actions simultanées. Par exemple, je viens en marchant. Ça veut dire que je marche, je vais, mais je marche en même temps. Et aussi, je mange en conduisant. C'est-à-dire que je conduis, mais en même temps, je mange. Ça, c'est comme une action simultanée que s'utilise dans les deux, dans l'espagnol et standard, mais aussi dans l'espagnol équatorien. Il y a une autre façon, c'est pour parler d'une action intérieure et immédiate. C'est un autre usage du gérondif. Exemple, une personne offre un café à une autre. Est-ce que tu veux un café? Puis la personne répondra, non merci, je viens en buvant. Ça veut dire que la personne a vu un café avant de sortir de chez lui. Donc, il va utiliser « je viens en buvant » au lieu de dire « non merci, je viens de boire un café avant de sortir chez moi ». Cette caractéristique vient du quichua parce que dans cette langue, il existe le suffixe « chua » qui signifie à la fois « simultanéité » et « intériorité ». C'est un phénomène qui n'existe pas vraiment dans l'espagnol standard, mais que en espagnol équatorien, on a mélangé les structures un peu de quichua avec l'espagnol standard. Ça veut dire qu'il existe une convergence linguistique du quichua et l'espagnol standard qui a créé l'espagnol équatorien ou l'espagnol andine. Pardon. Une autre caractéristique, c'est l'utilisation de la courtoisie. En espagnol de l'Équateur, il y a différentes façons d'atténuer un ordre ou l'impératif. Dans ce cas-là, on utilise le futur plus les mots « le » et « lui » plus une intonation pour atténuer les impératifs. Exemple, tu achèteras à lui un cadeau pour sa fête. Ça veut dire qu'on utilise le futur « tu achèteras » plus « à lui » un cadeau pour sa fête, au lieu de dire « achète-lui un cadeau pour sa fête ». C'est une façon d'atténuer l'utilisation du futur. C'est une façon pour atténuer cet ordre-là ou cet impératif, pour que la personne soit plus courtoise. L'origine du futur impératif vient de l'espagnol antique, celui-ci utilisé dans les 10 commandements de la Bible. Par exemple, En espagnol antique, on disait dans la Bible, un seul Dieu tu adoreras et aimeras parfaitement. Voilà, il y a des instructions, des ordres, mais on utilisait le futur pour donner ces ordres-là. Et du quichua, on prend la partie d'atténuation. Ça veut dire la sémantique puis la pragmatique de la langue du quichua.
Notre caractéristique, c'est l'utilisation du verbe donner. Mais là, je ne sais pas si je suis plus... Ben, j'arrête là, puis je reviendrai. Voilà. Merci. Muy bien. Vamos a ir casi a la segunda forma. Hay muchas formas para poder suavizar una orden. Solamente quiero recordarles que lo que estamos diciendo ahora se refiere únicamente, en este momento estamos hablando únicamente, de esta variedad de español andino ecuatoriano ubicado en el centro del país, ¿ya? Porque hay variaciones hacia el norte y hacia el sur, sobre todo hacia el sur, y dentro del mismo centro. Entonces, yo me estoy centrando en la forma de hablar de la población que está centrada en las provincias centrales de la Sierra Ecuatoriana y además en el habla de monolingües hispanohablantes. No estoy hablando de bilingües, porque ahí hay todo un continuum de posibilidades. Ya, solo para clarificar. Una construcción con un verbo más gerundio. ¿Pero cuál es el verbo? El verbo es dar, algo que generalmente no hacemos. Entonces, les voy a dar un ejemplo que he sacado de un WhatsApp. Miren, porfa, cuando llegues a la casa, da poniendo agua en las flores. ¿En cuáles flores? Las del rover. Han de estar bien secas. Recuerden este ha de estar, ha de ser. Me imagino, no estoy segura. Bien. Las que están afuera en la terraza, sí, ya te di bajando. Y les puse agua. Entonces, dar más un verbo en gerundio, dar más un verbo en gerundio. ¿Ya? Esa es gran innovación, que por lo pronto la encontramos solamente en la Sierra Ecuatoriana. ¿Qué hace esta construcción? Por un lado, cuando se trata de una petición o de una orden, la suaviza totalmente. ¿Me puedes dar poniendo agua en las plantas? Fíjense la entonación, ¿no? También trae con nota el sentido de beneficio, beneficio para alguien más. No poner plantas, por favor, pon el agua. Pero además, un pedido cortés, ¿verdad? Se poner, eso es lo que quiere decir. Bien, entonces, dar algunos ejemplos, porque lo interesante con dar es que lo usas como un imperativo, pero también usas para narrar, como han visto ustedes en este ejemplo del WhatsApp. En el ejemplo 21 vemos, por favor, da poniendo agua en las flores, que en verdad no es pon agua en las flores, es podrías hacer el favor de poner. Y luego la respuesta, que ya no es una petición, es una respuesta afirmativa, en pasado ya te di bajando. La otra característica versátil de esta construcción es que se puede usar en cualquier tiempo, cualquier persona, singular, plural, pasado, presente, futuro, lo que ustedes quieran. ¿Ya? Bien, avancemos. No solamente se usa esta forma de pedir o de mostrar o de narrar en el habla informal o familiar. Es posible encontrar anuncios, propagandas públicas, por ejemplo, de venta de propiedades que están pegadas en los postes de las calles o inclusive que pueden salir en el periódico y dice, damos comprando, damos vendiendo. Ya saben lo que significa. Nosotros podemos comprar lo que usted necesita, el inmueble o la casa que usted necesita, o podemos vender por usted la casa que usted quiere vender. En este momento, después de la crisis del COVID, nuestro país, nuestra ciudad, están llenas de estos anuncios, ¿no? Vendo, vendo, rento. Y también estos anuncios han proliferado mucho en las calles, en los postes de las calles. Bien. Aquí hay una novedad. Generalmente hemos dicho que esta
construcción, dar más gerundio, se utiliza solamente con los verbos transitivos, los que transmiten una acción, ¿verdad? Yo como pan, yo le beso a mi mamá. Hemos encontrado con bastante frecuencia el uso con verbos intransitivos, ¿verdad? Como correr. Mire, ya no tengo lágrimas, da llorando. ¿Qué significa esto? Significa que pido a la otra persona que por favor llore por mí. Es todo un valor de beneficio que está dentro de esta frase. Ya, según Cristina García, esto se da también en el sur del país con mucha frecuencia. Dice, una maratón. ¿Yo correr una maratón? Imposible. Por favor, dame corriendo. Corre por mí. Bien, hay una segunda novedad muy interesante. Y es que dar se ha convertido en un marcador del discurso, un marcador discursivo que connota cortesía. ¿Cuál es la situación? Está una señora donde el doctor ha pasado ahí muchos días, muchas horas, mucho tiempo, y tiene una herida. Y finalmente se acerca y le dice, doctor, debiendo la herida. Igualmente, una persona que está en una oficina pública esperando que le atiendan, no le atienden y dice, de respondiendo. Este tipo de frases son todavía indexadas, se considera que son más bien de habla popular y urbano marginal. ¿Pero qué significa? Significa simplemente, por favor. Entonces, de significa, por favor. Se ha convertido en un marcador de cortesía. Bien. Entonces, cuando se ha pasado con dar, en esta construcción vemos que hay un proceso de gramaticalización. ¿Qué es el proceso de gramaticalización? Es que esta misma forma, que en principio es un verbo léxico con un sentido completo, dar, entregar, ¿verdad? También está funcionando como auxiliar, también como un marcador de beneficio y ahora como un marcador discursivo de cortesía. Yo digo que dar, como su nombre lo indica, es generoso y nos permite hacer todo esto. Esto es interesantísimo en el castellano andino. ¿Cuál es el origen? A ver, el origen es demasiado complejo para entrar en detalles, pero solamente quiero mostrarles aquí un resumen de ese origen. Uno, dentro de lo que nosotros conocemos como las características universales de la lengua, es decir, los universales lingüísticos, dar siempre codifica beneficio, entrega, eso es dar, doné, give, lo que sea, ¿verdad? Bien, el español, como sabemos, tiene la construcción, la sintaxis de un verbo más un gerundio, que es muy frecuente. Yo estoy comiendo, yo voy andando, yo vengo soñando, en fin, esa construcción es muy frecuente. Para el quichua, el tema del beneficio hacia otros, del respeto y la amabilidad, es imperiosa. ¿Qué ha hecho el CAE? El CAE ha tomado todo esto para poder hablar de cortesía, de beneficio y de amabilidad con esta construcción. Bien. Y por eso el CAE es capaz de tener muchas más posibilidades comunicativas según aquello que necesitemos, con quién estemos hablando, en dónde. Entonces, yo puedo usar un imperativo puro, riega las flores. Regarás las flores, futuro imperativo. Dame regando las flores. Darásme regando las flores, donde voy combinando formas. Da regando las flores. Darás regando las flores. Y podemos, por favor, además, aumentar formas léxicas en donde la cortesía va en aumento. No seas malito, por favor, darás regando las flores. Entonces, podemos ver que, según las necesidades comunicativas, la relación con los otros, el nivel de imperatividad disminuye. Bien. Por favor, Paola, ve explicando lo que he dicho en francés. Parfait.
Une autre chose que j'ai en livre, c'est l'utilisation du verbe donner comme auxiliaire plus gérondive. En général, on sait que le verbe donner, c'est un verbe de générosité. Donc, on utilise cette structure pour atténuer un ordre et demander en faveur. Un exemple, donne-moi en arrosant les plantes. Ça veut dire, est-ce que tu peux arroser mes plantes, s'il vous plaît? Donne-moi prendre la signification de s'il vous plaît. On regarde récemment qu'on utilise dans la vie quotidienne, même dans les publicités pour donner des services, on utilise cette structure-là. Une autre utilisation, c'est la valeur de bénéfice qu'il fait une demande d'une faveur. Un exemple de l'utilisation en espagnol de l'Équateur, c'est « donne-moi en travaillant ». Que la traduction serait « travaille à ma place, s'il vous plaît ». Donc, en général, c'est l'utilisation de cette structure, c'est une marqueur de courtoisie et dans laquelle « donner », le verbe « donner » signifie « s'il vous plaît ». L'origine de cette structure a trois origines. D'abord, « donner » en général, comme je viens de dire, ça veut dire « bénéfice ». En espagnol, on utilise cette structure, on prend la structure de l'espagnol pour l'utiliser comme un auxiliaire. Et de la part du Quichua, on reprend le respect et l'amabilité pour créer cette demande. De là que maintenant, selon la façon qu'on demande une faveur, on dit une ordre. Il y a une échelle maintenant de comment on demander ou comment poser quelque chose, comment demander à quelqu'un en faveur. Et selon les structures qu'on utilise, on aura une échelle de plus aimable, plus moins respectueuse. Voilà. À ton tour, Marlène. Merci. Bien, entonces ahora vamos a cambiar un poquitín en los últimos minutos que tenemos y les quería traer algo sobre el léxico. Cuando nosotros hacemos un análisis del léxico que utilizamos en el español y que hemos venido utilizando por muchos años en el castellano llamado andino, vemos que hay cientos de palabras que vienen del quichua. A ver, hace más o menos 25 años un profesor mío pasó una entrevista, una encuesta con 100 palabras quichuas a 100 estudiantes de la Universidad Católica. Estos estudiantes, todos, reconocieron todas las palabras y el 80% dijo que sí las utilizaba. Estas palabras están relacionadas sobre todo con la alimentación, con el vestido, con el medio ambiente y también con nombres que se les da, que se da a las personas. Sobrenombres. Hace 3 años, otra estudiante mía hizo exactamente el mismo ejercicio y el porcentaje bajó de 100% que reconocían la lengua, los términos del quichua, a más o menos 60%. Y el uso bajó a 45%, lo cual significa que también está disminuyendo este uso de la lengua quichua en el español, a veces a cambio del inglés. Bueno, yo les traje este párrafo para que ustedes vean, ¿no? Miren, todo lo que está en verde es quichua, ¿verdad? Ayer fui a la cancha de los Chasquis. Voy a bajar la fotito porque no veo el letrero bien. Y compré mote con porotos y papas. La vendedora era una guaguita que estaba vestida con anaco y un guango, amarrado con una cinta roja. También vendía unos mullos, así que le compré unos lindos para mi novia. Fíjense cuántas palabras verdes hay. Algunas de estas aceptadas ya
por la Academia de la Lengua. Cancha está. Anaco Papas, obviamente. Bien. Solamente para ejercicio, para ver quién tiene buena memoria, y no les voy a pedir que contesten, yo les he traído esto. Aquí está la foto. Para que reconozcan un anaco, una azúcar, que es una rubia, un guango, unos una cancha, y un yasqui. Pueden hacer este ejercicio en casa. Bien. Voy a ir cerrando para dejar tiempo de preguntas. Quiero que tomen en cuenta que el CAE resulta de un complejo proceso, muy dinámico, por cierto, en donde se entrelazan los factores lingüísticos, sociales, culturales, medioambientales. La otra cosa muy importante es recordar algo que he venido subrayando, y es que el CAE responde con muchas más estrategias que el español general al tiempo que va respetando las características de cada lengua. No se rompen las estructuras, se las acomoda, se las cambia aparentemente o se las cambia en el sentido. El contacto lingüístico, sobre todo si es intenso y a largo plazo, como ha sido y como es el contacto del español con el quichua, no importa qué tan diferentes sean las lenguas que están en relación, nos van a generar una serie de fenómenos inesperados, interesantes, sorpresivos, en donde vemos que las dos lenguas son negociadores estupendos, que puede cada una adaptarse y adoptar lo de la otra. Desgraciadamente, mucho más que la gente, ¿verdad? Mucho más que los hablantes. Yo empecé diciendo en mis primeras líneas que recordemos que la historia de una lengua no puede aislarse de la historia de los hablantes. Y creo que a lo largo de esta corta presentación es eso lo que hemos visto. Es el contacto entre estos grupos humanos, el contacto de sus lenguas y las necesidades comunicativas las que han ido modelando y moldeando, en este caso, el castellano andino. Muchísimas gracias. Merci. Y creo que nos quedan tiempo para preguntas, ¿verdad? Je voudrais faire la conclusion de ce que tu viens de dire. Me gustaría hacer la conclusión de lo que terminaste de decir. Il existe un lexique de mots qui appartiennent au quechua dans l'espagnol de l'Équateur maintenant. C'est l'usage de ces langues, de ces mots vient s'ajouter et être, ils sont acceptés de plus en plus dans l'académie et dans l'usage normal et quotidien. Mais l'espagnol de l'Équateur est le résultat, le fruit d'un processus dynamique et complexe qui a des facteurs sociolinguistiques, des facteurs socioculturels et qui, les structures des deux langues, du quichua et de l'espagnol, s'adaptent pour créer des nouvelles structures qui sont les fruits et les paroles que les gens de l'Équateur utilisent maintenant pour se communiquer. Voilà, merci beaucoup. Bueno, entonces vamos a comenzar con algunas preguntas. Hay varios agradecimientos para ti, Marlene, y por el espacio que se ha abierto para donar esta charla. Y listo. Tenemos a Elizabeth Moreano, que nos pregunta, ¿qué aspectos concretos creen que las políticas públicas deben promover a fin de fortalecer la preservación y vigencia de las lenguas indígenas? ¿Quieren que conteste inmediatamente? No sé, como quieras, o quieres que te lea todas y... Bueno, no sé si me voy a acordar de todas. A ver, esta es una pregunta súper importante que la teníamos como, digamos, presentación, yo la tenía prevista para la segunda fase en la que vamos a hablar de las lenguas indígenas, ¿verdad?
En todo caso, creo que es muy importante cada vez más que para cualquier política pública, lingüística, educativa, nosotros tomemos en cuenta las necesidades de los hablantes. No podemos seguir escribiendo políticas que vayan desde arriba sin entender qué pasa. No quiero hablar de abajo. Hablar de abajo significa mantener las distancias en los distintos grupos de la población, ¿verdad? Quiero hablar desde adentro, desde las comunidades, desde los hablantes. Entonces, en ese sentido, creo que es importante y se lo está ahora intentando desde varios grupos indígenas con los que hemos venido trabajando en todos estos días y ya en los últimos años, cómo lograr tener políticas apropiadas que nos permitan revalorizar nuestra lengua, nuestras variedades lingüísticas, revalorizar nuestra cultura y nuestra historia y encontrar formas para mantenerlas y reforzarlas, por ejemplo, con sistemas educativos que sí respondan a las necesidades. Vamos a hablar un poquito más de esto en la segunda parte. Justamente el final de mi segunda presentación habla sobre eso. Sí, la siguiente pregunta de Mariana Cuartero. ¿Hay algún problema de interpretación entre los hablantes del CAE y aquellos de la costa? ¿El castellano andino de la costa también presenta esta influencia del quichua? No a este nivel. En cada región, en la misma sierra, en los mismos Andes, hay definitivamente variaciones. Por ejemplo, en el caso de la costa, que ustedes recordarán que hay cuatro lenguas indígenas, podemos ver que hay otras variedades en el castellano, ya sea que se les llame andino porque todo el país está cruzado por los Andes, o castellano de la costa, en fin. En la Amazonía la variedad es muchísimo mayor. Es muchísimo mayor, porque yo les he dicho que ahí se están hablando al menos 9 lenguas, el quichua también, pero es un quichua algo diferente. Hay relación entre las distintas lenguas indígenas que están en Amazonía, y además no nos olvidemos de toda la información, las lenguas transfronterizas. Entonces, a ver, hay muchas variedades. Específicamente en el caso de los poquitos ejemplos que yo les he podido dar hoy, de las poquitas características, creo que cada vez más se las entiende en la costa, aunque no se las use o se las use poco. Se asocia mucho más esto, obviamente, con la población de la sierra, ¿no? ¿Verdad? De los Andes altoandinos. Es muy interesante ver algunos cambios que se ha dado en la percepción que la costa tiene sobre el habla de la sierra. Cuando yo era una adolescente, inclusive una niña, siempre la gente de la costa se burlaba de cómo hablamos los serranos. Hace más o menos 3 años, algunos estudiantes mías en el curso de introducción a la investigación intentaron hacer entrevistas, ellas eran de la costa, a gente de la costa para ver qué piensan de la forma en la que se habla en la costa y de la forma en la que se habla en la sierra. Y fue muy interesante notar que un buen porcentaje de la costa dijo que los de la sierra finalmente hablan mejor porque hablan menos rápido, porque pronuncian mejor, porque se les entiende mejor, aunque hay palabras que no siempre se les entiende o hay formas y expresiones que no siempre se les entiende. Pero creo que cada vez son más mutuamente inteligibles. Será difícil, eso sí, pensar que en la costa digan dame asiento. Pueden usar mucho más propiamente dicho, ¿no? Así como dame, dámelo. Eso. Y la última pregunta de Jeff Imbankingo. Dice, ha quedado claro que existen efectos de contacto en la sintaxis. ¿Nos puede mencionar si existe algún efecto fonético debido a este contacto?
Ay, sí, hay muchísimos, hay muchísimos. A ver, creo que puedo nombrar de pronto uno, o quizás dos. Una de las características de nuestro castellano andino es algo que llamamos el debilitamiento de las vocales. Es decir, no pronunciamos bien las vocales, sobre todo si son E, O. Les voy a dar un ejemplo. Decimos cosas como, ¿a dónde estuviste que no te he visto? Ah, me fui de vacaciones. Vacaciones. Escuchan que esa última E casi no se escucha, ¿no? Puede casi convertirse en un schwa. Vacaciones. O simplemente no la decimos. Vacaciones. Los zapatos. Los zapatos. Los zapatos. Las vacaciones. Y bueno, esto parece que también es un producto de convergencia lingüística, porque el español colonial tenía una especie de inseguridad con las vocales. Eso puede verse, por ejemplo, en los manuscritos de Santa Teresa, siglo XVI, en donde a veces se dice mesmo, a veces se dice mismo, o se escribe, ¿no? Son textos escritos. Y la O por la U. A veces se pone murmurar y a veces se pone mormorar. Se escribe murmurar. Entonces, esa inseguridad existía ya. Y luego en el quichua ecuatoriano, tenemos solamente tres vocales, la A, la I y la U. Pero la I y la U no son tan altas como en el español, son intermedias. Entonces, es muy común confundir I con E y O con U. Muchas veces, especialmente la población bilingüe, dice, me voy a la mesa. ¿Mesa o misa? ¿No? Y el patrón por muchos años fue el patrón, patrón. No es U, no es O. Entonces parece que la convergencia de estas características ya existentes también de las dos lenguas han facilitado este debilitamiento y hasta omisión de las vocales. En consonancia con este debilitamiento, por otra parte, y quizás la manera de balancear la situación, tenemos el consonantismo. Así como no pronunciamos tan claramente estas vocales que les he dicho, sobre todo si están en una cierta posición en la palabra, pronunciamos bien las consonantes. ¿Consonantes? ¿Consonantes? ¿Sí? Eso es lo que llamamos el consonantismo. Espero haberte contestado la pregunta. Yo creo que sí. Contestado, ¿te dan cuenta? Contestado la pregunta. Eso causa muchos problemas a la gente para entender, sobre todo si la gente tiene una deficiencia auditiva. Es increíble, porque, claro, como casi has omitido las vocales, omites las vocales, la gente no te entiende. ¿Qué dijiste? Y hay que pronunciar así, muy claramente. Bien. Bueno, si les parece ¿tenemos bien. ¿Tenemos tiempo para una pregunta? Creo que mejor dejámoslas hasta el final, si les parece, para entrar en el segundo bloque. Marlene, ¿estás de acuerdo? Como ustedes quieran, como ustedes gusten. Creo que es mejor, porque a lo mejor vamos entonces, corriendo. ¿Perdón? Sí, está bien. Solamente quiero que si hay gente que tiene mucho interés con las preguntas, que tenga la libertad de escribirme, ¿ya? Les podemos dar mi correo electrónico y yo feliz de la vida que podamos conversar. ¿Ya? Claro que sí. Muchísimas gracias. Te agradezco perfecto. Mucho. Y ahora entonces vamos con nuestra segunda vida. La segunda parte entonces de investigados a investigadores rompiendo los estereotipos. ¿Está bien? Muchas gracias. Sí. A ver, no, voy a cerrar el anterior porque no quiero abrir nuevamente esto, porque además a mí me da ganas de seguir contando cosas. Vamos a cerrar esa presentación y me voy a quedar con la otra. Bien. Yep. Muy bien. ¿Estamos? Sí. Tengo que mover las fotitos porque si no, no me deja ver.
Ahí estamos. Ya. Ok. Muy bien. Entonces, esto les había dicho una doble vida, esta es mi otra vida, ¿no? Tiene que ver. Disculpa, Marlene, que no se ve muy, muy completa tu documento. Ahí sí, ¿no? Muchas gracias. Perfecto. A ver, ahí, vamos a ver. Espera. Creo que se la vea muy completa, ¿no? Creo que a ver. Ahí. ¿Sí se ve? Sí, sí, pero el sonido se corta. Ya. Se ve perfecto. Ya. Muchas gracias. ¿Se corta el sonido? Ah, espero que no se corte. Bien, bueno, gracias a ustedes. Entonces, yo les decía que ahora vamos a hablar de esta segunda vida mía, que es la investigación sociolingüística con lenguas indígenas. ¿Ya? Y básicamente lo que vamos a hacer es ver cómo es posible desde una metodología desde adentro, que ya he explicado hace un instante, nosotros vayamos rompiendo estereotipos de trabajar con los grupos indígenas, con los hablantes de lenguas indígenas, siempre como investigados para que ellos sean los investigadores. ¿Ya? Bien. Todas las fotos que les presento son originales, son tomadas por alguno de los miembros de, digamos, en las universidades, embajadores. Agradezco también al señor Juan Pablo Valdivieso, que presentó desde los casos, ¿no? La Universidad de Canadá y que pronto de alguna manera también estos encuentros. Bien, quiero agradecer mucho a las comunidades indígenas, son más de 775 con las que hemos trabajado, agradecerles por su apertura, por su apoyo. Difficulté technique, nous avons perdu Marlène, je pense qu'elle va se reconnecter, donc peut-être en profiter finalement pour une petite pause, café, toilette. Ah, hola Marlène, vamos a tomar un pausita, si? Et pendant ce temps-là, Marlène va régler le son, l'image. 5-10 minutes, le temps de faire un petit tour, de se délier les jambes. Marlène, espera, tranquilla. Je me demande, est-ce qu'on répond à ¿Pueden Onza? Escucharme ahora? ¿No? Sí, es mejor, pero creo que la imagen es congelada. Ya, ya. Entonces, creo que voy ahora a hacer está bien. ¿Está bien? ¿Volvió? Ahora está bien. Nomás trata de compartir la imagen. Claro, se fue, se apagó todo y se fue. Bueno, son los problemas del internet, pero... ¿Ahí? Sí. ¿Mejor? Vamos a tomar un pausita y a la 11 vamos a empezar de nuevo. ¿Ok, Marlene? ¿Está bien para ti? A las 11, perfecto. Muy bien. 5 minutos. Muy bien. Sí, exacto. Gracias. Muy bien. Sí.
Nous allons reprendre. ¿Cómo está la conexión, Marlene? ¿Mejorando? Parece que mejor. Me he cambiado de sitio y ahora estoy abrazándole al ruteador. ¿Se escucha mejor? Sí, tienes razón, es mejor, sí. Ya, muy bien. Les digo que le estoy abrazando al ruteador. Bien, yo no sé cuánto oímos o cuánto no oímos, pero yo estaba agradeciendo mucho a mi equipo de Oralidad Modernidad, con quienes seguimos trabajando sin tregua. Bien, solamente para recordarles, yo les había mostrado ya este mapa en donde están las nacionalidades, los pueblos indígenas y las lenguas. Cada color corresponde a una nacionalidad distinta y a una lengua distinta. También les había dado en la primera charla cuáles son rápidamente las lenguas que están en el país. El día de hoy, solo para que se acuerden, yo voy a mencionar rápidamente a la lengua Ahuapit, que está ubicada acá, y luego al Quichua. Bien, entonces, vamos bajando. Ya. Esto ya habían visto, simplemente para recordarles, alrededor oficialmente de 7% de población indígena, según el censo del 2010, ¿no? Pero sabemos que siquiera hay un 30%. Ya. A ver, un proceso por el cual uno quiere llegar a hacer cambios verdaderos en algo, en la ciudad, en la gente, en la comunidad, en las metodologías de investigación, toma tiempo. Entonces yo decidí que en esta vez quería compartir con ustedes primeras experiencias que tuve entre 1991-94, cuando tuve la gran oportunidad de hacer un sondeo sociolingüístico del uso y desuso de la lengua quichua en la Sierra Ecuatoriana. Esto fue por un pedido del Ministerio de Educación y de la Agencia para el Desarrollo de Alemania, quienes querían tener certeza del uso y pérdida de la lengua y comprobar si los programas educativos estaban acordes a las necesidades de la gente. En ese momento, y bueno, yo trabajé con un colega alemán, Thomas Buttner, y decidimos hacer un cambio drástico en lo que se había venido haciendo. Y fue pedir que para poder hacer este trabajo tengamos la oportunidad de trabajar con equipos bilingües quichua-castellano, con gente de comunidades indígenas de toda la sierra, y que usáramos entrevistas bilingües, que las escribíamos también en las dos lenguas y se podían hacer oralmente con una lengua o con la otra, con quichua o con castellano. Y bueno, además de eso, íbamos a hacer grabaciones, hablar con las familias, visitar centros educativos y demás. Como ustedes pueden ver aquí, trabajamos con más de 2.000 familias y trabajamos en 63 escuelas, en 63 escuelas indígenas. Más o menos un año de trabajo de campo, ¿ya? Siempre la idea era que las entrevistas debían iniciarse en la lengua originaria, en quichua, y a menos que los hablantes no quisieran. Los entrevistadores que formaron estos equipos no solamente fueron al campo, sino que con ellos fuimos armando el proyecto y pensando, a ver, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Está bien que vayamos a estos sitios, que no vayamos a estos sitios? En fin, fue un trabajo muy, muy arduo, por casi un año de trabajo de campo, pero los resultados fueron estupendos en varios sentidos, excepto en la pérdida de la lengua. Encontramos que había vulnerabilidad lingüística, más de lo que imaginábamos en algunos de los sectores de la sierra, que había una tendencia generalizada a un bilingüismo minorizado. ¿Qué es el bilingüismo minorizado? Es aquel por el cual la lengua que tiene menos prestigio se va perdiendo para favorecer a la lengua de prestigio. Y que además había una serie de debilidades en los programas de educación bilingüe que se estaban dando.
que sí existía y era estupendo que se diera, pero había varias debilidades, ¿no? Y algo que fue lo más importante que yo quiero subrayar fue el éxito de la metodología. Haber trabajado con compañeros indígenas de las regiones investigadas nos dio mayor garantía en cuanto a los resultados. Hubo menos interferencia con la vida de la gente. No veníamos nosotros de la ciudad, de la academia, a hablar con la gente para que nos digan qué hablan, cómo hablan, qué quieren hablar, qué no quieren hablar. La gente conversaba, la gente podía dialogar con sus interlocutores. Y yo, de alguna manera, estoy segura que estos fueron los primeros pasos para pensar en una metodología que nos llevara a empoderarnos, más que empoderarnos, a autoempoderarnos desde nuestros propios espacios y nuestras propias necesidades. Muy bien. Paola, ton tour. Merci. Bon, on a déjà parlé de la situation socio-géographique de l'Équateur. Puis Marlène, elle remercie à toutes les communautés qui ont participé à ce étude pour améliorer la situation de la langue en Équateur. Ben, pour commencer, et ce projet-là est né en 1992 et 1994, dans lequel on voulait étudier comment l'évolution de la langue du Quichua, soit l'utilisation de la langue à ce moment-là, mais aussi comment, à travers du temps, les gens ont commencé à perdre cette langue. Et pour l'heure, pour ce but, Marlène a fait une méthodologie dans laquelle elle a pris soin des communautés autochtones. Puis elle a fait encore une fois des entrevues, des discussions avec les membres de la communauté autochtone pour connaître quels étaient leurs besoins. Donc, cette méthodologie, c'est vraiment une méthodologie de collaboration avec tous les membres de la communauté, dans laquelle il était très important l'interaction et la collaboration de ces personnes qui à la fin, sont les personnes les plus importantes qu'on aura un résultat dans sa communauté. Voilà. Voilà. Merci. Ya, entonces, ahora les voy a contar cómo ha sido posible que nosotros trabajemos con la población últimamente. Después de esta experiencia inicial que les cuento, que fue tan fuerte y nos marcó a todos, absolutamente a todos, en el 2007 yo pensé, no, es necesario saber qué ha pasado desde 1994 al 2007 con las lenguas. Ha habido cambios tan fuertes a nivel de la globalización, de cambios económicos, políticos, migraciones, que tenemos que hacer algo nuevo. Y en ese momento nació Oralidad Modernidad, que es ahora al momento un programa de investigación interdisciplinario sobre las lenguas indígenas del Ecuador, pero también de las situaciones de contacto. Muy bien. Básicamente, la pregunta fue, ¿qué ha pasado con las lenguas en estos años que ha habido tanto cambio? ¿Y cómo es posible trabajar para documentar las lenguas activamente y al mismo tiempo hacer revitalización? Algo que ha mencionado el señor embajador ahora, ¿verdad? Entonces, cuando nace Oralidad Modernidad, nace con esto de hacemos documentación activa, pero yendo de la mano con la revitalización. Y para que esto se haga posible, se fueron creando varios proyectos. Geolingüística Ecuador, del cual voy a hablar ahora un poquito, y luego otros más, seguramente voy a alcanzar a hablar de estos dos, que son más de revitalización directa, aunque al mismo tiempo son de documentación. Ya. Bien. Solamente para que tengamos en cuenta qué significa documentación activa.
La documentación activa es aquella que se basa en el trabajo de colaboración que se va desarrollando con las comunidades y se trata de compartir tanto conocimientos como habilidades, como problemas, como posibles soluciones. Y esto se lo puede hacer, por un lado, con una reflexión permanente y, por otro lado, con la validación de todo aquello que resulta de la investigación. La documentación activa de esa forma debe servir sobre todo a los hablantes para que puedan revitalizar, reforzar sus propias lenguas, porque lo que generalmente hacemos es que muchas veces guardamos todos los resultados, los materiales, los datos que encontramos, pero no queremos que se queden solamente en un archivo. Los debemos guardar y guardar apropiadamente, pero lo principal es que sean usados a favor de sus hablantes. Bien, la documentación, por lo tanto, tiene que ir de la mano con los procesos de revitalización. Si nosotros hacemos este trabajo de documentación con la gente y desde la gente, es casi natural que empiecen a desarrollarse ideas de cómo revitalizar. Y si trabajamos así, la idea es ir más allá de los productos para tener logros a largo plazo. El principal es llegar a la autodeterminación y a intercambios, por supuesto, mucho más justos. ¿Qué entiendo yo por intercambios más justos? Son aquellos que se basan en el diálogo, en la transparencia, en el respeto con el otro, con aquel con el cual estamos investigando. Miren que no digo al cual le estamos investigando, ¿verdad? Porque consideramos que debemos garantizar la igualdad de derechos y que debemos estar en permanente intercambio. Intercambio es mucho más que dar y recibir algo que financieramente va a ser igual. Es intercambiar aquello que nos permite acercarnos más al otro y que nos permite además comprometernos y reconocernos. Entonces, visto desde ese punto, como ya les había dicho, es importante que tengamos resultados, es importante que tengamos productos, pero lo más importante es que tengamos logros a largo plazo. Y ahí me refiero a la autodeterminación, al autoempoderamiento, ¿verdad? Bien, para esto trabajamos con, algo que yo le llamo el círculo metodológico y que se usa en muchas de las distintas metodologías que intentan acercarse a los investigados. Empezamos siempre con la socialización de los trabajos que vamos a hacer, la discusión con el mayor número de gente posible. Luego formamos equipos de trabajo, quienes reciben capacitación, sobre todo de software lingüístico, técnicas de investigación, técnicas audiovisuales. Hacemos algún proyecto piloto. Desarrollamos ya el proyecto que nos hemos propuesto, validamos resultados, entregamos productos e idealmente trabajando así, aquí deberíamos estar listos para empezar algo nuevo que sale de la necesidad de la población. Bien, es decir, partimos desde la población para volver a la población, pero al mismo tiempo queremos incidir en la sociedad en general. Ya. Nosotros hemos trabajado hasta ahora con 12 de las 13 lenguas indígenas del Ecuador, que llegan, el número de comunidades con el que hemos trabajado es 777, me parece, y aquí ustedes pueden ver el desglose del número de gente con la que hemos trabajado, número de familias, de hablantes, en cada una de las provincias y con cada una de las lenguas. Estos son los grupos de edad que generalmente están desde 16 hasta lo que se pueda. Hemos tenido hablantes de 101 años, por ejemplo. Bien. Paola, tontu. Pour arriver aux objectifs qu'on a proposé, puis on a créé le projet Oralité Modernité, qui essaie de connaître la situation actuelle des langues autochtones à l'Équateur. Pour ce projet, on a d'autres projets qui se divisent en deux phases. D'abord, c'est la documentation active, que c'est le travail de collaboration avec, de,
avec les communautés pour connaître leurs problèmes, leurs situations, leurs besoins, pour finalement trouver des solutions afin de sauver les langues autochtones. La deuxième phase, c'est la revitalisation. Puis, cette phase, c'est retrouver quels sont les problèmes pour, encore une fois, sauver les langues autochtones. Puis là, il y a quatre projets, quatre autres petits projets. Excuse-moi. Voilà. OK. Puis on se base pour ce projet dans l'échange équitatif avec la communauté et les chercheurs. Ça veut dire qu'il est très important de partir de la communauté pour donner des résultats pour la communauté. Pour ce fait, on cherche à trouver des réussites à long terme. Ça veut dire d'avoir des résultats qui vont servir à la communauté. Et dans on utilise pour, en général, pour ces projets-là, une façon une certaine méthodologie qui commence dans la socialisation, des entrevues, des discussions avec le maire de la communauté. Après, on fait des équipes et des formations pour ces personnes-là pour les apprendre comment chercher. Puis après, on fait des preuves pilotes qu'on va vérifier avec les personnes autochtones pour vérifier si ce qu'on est en train de faire remplit leurs besoins. Puis pour finalement donner les résultats de toutes ces recherches à la communauté, puisque la population doit avoir un impact avec ces recherches qu'on fait grâce à ces cercles de méthodologie. Voilà. Muy bien, merci. Entonces ahora vamos a ver qué pasa en la práctica, ¿no? Con la que yo les he contado ahora. Muy bien. Vamos. Ya no quiere irse. Ok. Esto, les he puesto todo el tiempo esto para que recordemos nuestro círculo metodológico. Ustedes ven que no está exactamente redondo porque es que no es exactamente igual siempre. Hay cambios, hay cosas que cambian un poco dependiendo de la situación, ¿no? Entonces vamos a Geolingüística Ecuador, que lo que hace es esta representación cartográfica del uso y desuso de las lenguas y que se basa en observaciones de uso de las lenguas, en conversaciones narrativas, libres, en entrevistas y sobre todo en entrevistas sociolingüísticas georreferenciadas que nos permiten entender con exactitud en el espacio, en el territorio donde vive la gente, qué pasa, cómo están. ¿Verdad? Y logramos hacer nosotros en todo el Ecuador con las diferentes lenguas 6.700 entrevistas sociolingüísticas georreferenciadas. No puedo darles todos los detalles de esto porque no nos da el tiempo, pero acá les muestro algo de lo que les he dicho. Tenemos los grupos locales, las capacitaciones en georreferenciación, en el uso de programas de bases de datos, audiovisuales, estadística básica y demás, ¿ya? Y para esto, claro, algunas veces trabajamos desde la universidad, con cada una, desde los equipos de la universidad, con cada una de las comunidades, pero muchas veces son miembros de unas comunidades que trabajan con miembros de otras comunidades, que son entre ellos que se va haciendo la capacitación. Bien, en este caso les voy a hablar muy rápidamente de un caso que luego lo voy a ampliar. El caso es el de la población Awá, la nacionalidad Awá, que viven en tres provincias del Ecuador, aquí al norte, ¿ya? Y que más o menos en el Ecuador hay unas 3.500 personas. Su lengua es el Awapit, que es parte de la familia barbacoana, y se supone que al menos el 60% de hablantes es de miembros de la comunidad, hablan la lengua. Ellos han migrado de Colombia. Salieron de Colombia por varias razones, políticas, sociales, económicas, de pobreza, y
el grupo que está aquí es más o menos del número de gente que les he dicho, pero el número más grande de esta población está todavía en Colombia. ¿Ya? Bien, entonces, con ellos empezamos a trabajar más o menos en 2010 para tratar de determinar cuál era su situación de la lengua. Pero en ese momento ellos nos permitieron solamente hacer mapas parlantes. No voy a detallar los mapas parlantes por la falta de tiempo, pero básicamente un mapa parlante trata de que los mismos pobladores vayan graficando su ubicación y su forma de vida, ¿verdad? Y esa es una forma de saber desde adentro cómo se autoperciben en el espacio y en la vida diaria. Solamente en el 16, miren que esto hicimos en el 2010 y fue de una riqueza comunicativa y de conocimientos muy grande, pero en ese momento los pobladores nos dijeron, no queremos georreferenciación. Muy bien. En el 2016, cuando habíamos casi trabajado con todas las otras lenguas, nos dijeron, sí, estamos listos para trabajar con georreferenciación. Aquí está un modelo recortado de la entrevista que usamos, que siempre es una entrevista bilingüe en la lengua propia y también en español, porque seguimos manteniendo este principio de que el inicio de la comunicación debería darse o intentar darse en la lengua propia. Si los hablantes no quieren hablar en su lengua o no pueden hablar, son significativas las dos cosas. En la una, no querer hablar, es que algo pasa con mi actitud hacia mi propia lengua, y si ya no puedo es porque la he perdido. O porque soy un hablante pasivo, que entiendo, pero no la hablo. Bien, entonces aquí una sola foto de la capacitación con los compañeros. Y ya tenemos acá el primer mapa georreferenciado de en dónde están las 266 familias con las que trabajamos en el estudio del Aguapit, en tres provincias distintas, en estas comunidades que ustedes pueden ver acá. Estos son mapas que han sido elaborados por nosotros, al igual que el mapa del Ecuador que les he estado mostrando, ¿verdad? Si nosotros ponemos esto en Google Earth, podemos ver el nombre y todo sobre cada uno de los entrevistados, pero eso no lo estamos haciendo. Bien, esta es la población a donde llegamos la primera vez y en donde trabajamos la primera vez. Bien, ¿qué vamos encontrando nosotros el momento que trabajamos en estas tres distintas provincias, en cuatro localidades? Que la lengua está disminuyendo en algunos sitios drásticamente. Les voy a mostrar ahora unas fotos que resumen el uso de la lengua en cuatro generaciones. Los entrevistados, sus padres, sus abuelos y sus hijos. ¿Ya? Entonces, este es un close-up de la región en donde hemos trabajado. Todo georreferenciado. El color verde me indica el uso de la lengua aguapit. El color rojo, castellano. El amarillo, bilingüismo. ¿Verdad? Y esto es lo que pasa en las cuatro regiones estudiadas con la lengua. Aquí, miren ustedes, verde, 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 verde. Es decir, la mayoría de los abuelos de los entrevistados hablaban sobre todo aguapit. Bien. ¿Qué pasa con los padres de los entrevistados? Miren ustedes, si ven en forma horizontal, aumenta el castellano y aumenta el bilingüismo. Aumenta mucho el castellano. Aumenta el castellano. Se mantiene más o menos la lengua. Esto lo tenemos que ver así, ¿no? En línea horizontal. Repito, abuelos de los entrevistados, padres de los entrevistados. ¿Ya? Bien. Entonces, ahora veamos qué pasa con los hijos, con los entrevistados, básicamente, ¿no? Miren. Todavía se mantiene la lengua aguapit. Recuerden que los aguas son migrantes, entonces la situación de ellos, sobre todo hasta que se les reconoció oficialmente como nacionalidad ecuatoriana, no era nada fácil. Ahora sí, veamos qué pasa con los nietos. Y esto es lo que pasa con los nietos. Miren, en donde aumentaba mucho el español, ya la población se ha castellanizado. El uso de la lengua ha disminuido.
Nosotros podríamos ver esto con porcentajes y ustedes lo pueden ver si entran en la página oralidadmodernidad.org. Ya, esto lo pueden ver para todas las lenguas del país. Entonces, en verdad, el descenso, la pérdida de la lengua es muy grande. No solamente entre los aguá, sino en todo el país y en todas las lenguas. ¿Qué estoy representando aquí? La lengua que usaban los abuelos, las lenguas indígenas, en todo el país. Quichua, las otras lenguas indígenas de la costa y las lenguas amazónicas. Fíjense que está un verde, todo es verde, es decir, lengua originaria. Vamos ahora a los hijos. Si ustedes ven horizontalmente, pueden ver que hay más amarillo, mucho más bilingüismo, y por ahí también uso del español. Cuando digo bilingüismo, podría ser estupendo si el bilingüismo y el multilingüismo se mantienen. El problema, como dije hace un momento, es que estamos hablando de un bilingüismo minorizado en donde la lengua ancestral tiende a perderse. Y esto es lo que pasa con los hijos de los hijos. Miren cómo el mapa se nos ha matizado de rojo. En el caso del quichua, miren lo que pasa. La pérdida ha sido realmente violenta, ¿no? Sobre todo en zonas como las zonas del sur. Bien, eso para que vean ustedes cuál es la situación. Entonces, una vez que nosotros estamos documentando esto y estamos documentando esto con los mismos hablantes, nos damos cuenta que no solamente se ha ido perdiendo la lengua, sino que también ha habido cambios grandes en la forma de usar el espacio, de construir, de sembrar, y muchos, muchos cambios además culturales. Pero al tiempo que pasa esto, en varios de los entrevistadores y la población que se ha involucrado en esto, empiezan a emerger identidades muy fuertes, tanto individuales como colectivas, y además empieza el cuestionamiento sobre cuáles son nuestros derechos lingüísticos, humanos y de territorio también, por supuesto. Bien. Paola. ¿Podrías poner la diapositiva 33? ¿Dónde está antes? ¿Está? No, la no, otra. Es que no tengo números, pero si tú me dices... Ahí. Ok, perfecto. Sí, gracias. Le deuxième projet qu'on utilise sur le géolinguistique Équateur, qui sert à représenter de manière cartographique la situation des langues autochtones à l'Équateur. Là, on peut voir à travers des études qu'en utilisant la même méthodologie, on peut voir l'usage et la perte des langues autochtones qui sont maintenant à l'Équateur. Donc, on fait un lien entre les connaissances des locuteurs sur les langues avec leur attitude et les pratiques linguistiques pour comprendre quels sont les issues qui sont là à ce moment-là et les problématiques qui sont de ces langues. La géolinguistique Équateur a deux exemples différents. La première, c'est vraiment l'utilisation du GPS pour localiser les langues où ils se trouvent et quelle est la situation maintenant. Mais sinon, il y a d'autres populations comme le cas de la population Agua qui utilise la langue Aguapit que des fois, ils ne veulent pas vraiment avoir utiliser cet outil de GPS, sinon il fait plutôt la création des cartes parlantes. Ça veut dire qu'il décide de dessiner à papier et la communauté, les langues, pour connaître quelle est la situation. Donc, dans ces cartes-là, on peut voir un verbe d'utilisation de la langue autochtone. Ça veut dire qu'il y a à ce moment, les personnes qui sont là, les pourcentages l'utilisent. La couleur jaune signifie que les personnes parlent la langue autochtone, mais aussi l'espagnol. Les rouges signifient que les personnes parlent que l'espagnol. Puis, s'il y a d'autres couleurs, signifient d'autres choses, comme si on est plurilingue, etc. Donc,
Ici, c'est l'importance de ces cartes-là. Ils nous montrent comment les langues ont évolué à travers le temps. Ça veut dire qu'on a étudié d'abord les personnes, les adultes qui parlent maintenant. On peut regarder l'histoire comme les grands-parents, ils parlaient juste la langue autochtone. Après, les personnes qui... Les grands-parents, puis après les parents qui parlent un peu un mélange de l'espagnol avec la langue autochtone. Mais au présent, presque la majorité des personnes parlent que l'espagnol. Ça veut dire que ça nous permet de regarder comment... de regarder l'évolution des langues, mais aussi, et malheureusement, comment les langues vont se perdre de temps en temps. Voilà. Voilà, donc on revient ici. Ya, muy bien. Entonces, hemos dicho que sí, esta es una forma de mostrarles el detalle con el que hemos trabajado la documentación, que incluye también narrativas, escritos, textos, grabaciones. Muchísimas necesitan todavía trabajo y análisis porque no tenemos esos recursos. Bien, pero al momento que nosotros vamos trabajando con esto, ya la gente se da cuenta que es necesario revitalizar. Nosotros también, obviamente, desde la academia, pero desde las comunidades. ¿Qué ha pasado con nuestro conocimiento? ¿Qué ha pasado con nuestra historia? ¿Qué pasa? Entonces, empezamos a trabajar con proyectos que responden a sus necesidades o a sus intereses, como es recuperar la tradición oral. Y para esto hacemos talleres de arte. Estos talleres de arte, obviamente, se basan en el trabajo con la comunidad y a partir de las narrativas que se hacen en los talleres, que son espontáneas, ¿no? La gente narra ya sea la historia de la comunidad o la historia de animales. Bien, se producen materiales que promueven la transmisión intergeneracional al tiempo que estamos aprovechando de nuevas tecnologías. Entonces, algunas fotos para que ustedes vean la convivencia con la comunidad, los talleres de arte, los líderes de los talleres de arte, que no somos nosotros, nosotros somos los facilitadores. Cuando digo nosotros, los miembros del proyecto relacionados con la academia. Y se hace teatro, se hace dibujo, se hace danza, según lo que la gente prefiera. Voy a intentar pasar este pequeñito video, a ver si nos funciona. Que es un video en la costa, con una población en la costa durante uno de los talleres. Si ustedes les escuchan a los niños, entre ellos están hablando español. Los talleres son abiertos a todos. Pueden venir amigos, visitantes, turistas, todos. Todos los que quieran participar. Miren qué interesante que esta niña escribió el cuento que contaron en su propia lengua. Más te mate cuenta en mandar la historia cuenta donde manda ya cuenta que tenía donkey be luke la be justo fue mante que un pleno pues de mante que ompi y la cuenta que la keti llamó feso machu y no pude nunca kiracho hasta timanti que lari ya felona es.
He parado aquí para que ustedes vean cuál es el proceso, cómo hay esta participación tan dinámica de padres, madres, amigos, visitantes, cómo espontáneamente, fíjense, los niños, las niñas empiezan a escribir en su lengua, aunque no sepan mucho escribir en la lengua, pero saben escribir en castellano, escriben en su lengua y hablan en su lengua. Es decir, para los que somos profesores y sabemos que tenemos que incidir en las cuatro habilidades, aquí están, han salido, han escuchado el cuento, luego lo escriben, lo leen y lo hablan. Posteriormente nosotros hacemos algunos productos como el que están viendo ustedes, en donde la voz del narrador es la voz auténtica de un miembro de la comunidad. Esto se convirtió en un cuento escrito, pero también en materiales didácticos y en dibujo animado. Bien. Lo siento, no puedo pasar todo el cuento. Si ustedes vean en diferentes poblaciones amazónicas y de la costa, trabajos similares son los mismos miembros de la comunidad y de los equipos los que se encargan inclusive de fotografiar y hacerlos parte de los videos, ¿no? Bien, en estos encuentros se habla no solamente de la historia, también se habla de la comida, de la producción, de la preparación, de cómo se hacen los materiales, se los prueba, se reconoce el campo, ¿no? Y los sitios. Y luego, si nosotros seguimos en el círculo metodológico, luego de la validación, vamos a entregar productos. Esta es la entrega de productos en esta comunidad de la costa, en donde hemos trabajado el video que ustedes han visto, y también en los centros académicos, ¿no? Bien. A partir de ello, podemos hacer que sus dibujos, que sus imágenes hablen. No les puedo pasar este porque no me conecta ahora, pero este es un dibujo animado que habla de cómo en las comunidades amazónicas nació la enfermedad, el dolor y la envidia y el rencor. Y cómo se pudo solucionar este problema solamente con la unión de la comunidad. Ustedes pueden verlo aquí en Vimeo. Pero quiero que recuerden este tema de la salud, la enfermedad y la unión comunitaria para poder sanarse. Este tema recurrente de la salud es el tema que nos va a llevar al siguiente proyecto. Paola, ¿tú veux dire quelque chose? Oui, mais les projets suivants qu'on a créés s'appellent Mes grands-parents parlent comme ça. Ah, je m'excuse. Mes grands-parents parlent comme ça. Ce projet s'agit d'avoir une communication avec les personnes les plus âgées de la communauté pour nous raconter les histoires qui portent sur l'alimentation, sur la communauté, sur la nature, etc. Tous les problèmes qui sont issus à la communauté et la langue. Pour après créer des ateliers et des formations ludiques afin que toutes ces informations qu'on a à travers de ces discussions puissent se diffuser à d'autres communautés, mais aussi à la communauté en général. Donc, à travers des activités ludiques et les activités d'art, toute la communauté, comme vous venez de voir, les enfants participent aussi pour la création des dessins, pour la création des roleplay, pour la création d'autres matériaux qui sont enregistrés. Et on utilise les technologies d'information pour après les diffuser à la communauté. Donc, une fois qu'on crée du matériel audiovisuel et du matériel littéraire, on les présente à la communauté et d'autres communautés du pays, mais après, tous ces matériels, on leur donne à la communauté parce que finalement, c'est un travail qui leur appartient. Donc, comme je viens de dire, on parle des issues, des problématiques de la vie quotidienne de la communauté pour après travailler dans d'autres projets qu'on va parler plus tôt.
Voilà. Merci. Entonces, ahora nos vamos a pasar a este proyecto que se llama Voces y Saberes Ancestrales y que fue, nació en respuesta a la petición de la gente de saber qué pasa con sus conocimientos ancestrales en salud, el uso de las plantas medicinales, los tratamientos, el concepto mismo de lo que es la salud, la enfermedad y los posibles usos de las plantas medicinales, ¿verdad? Entonces, aquí ven el primer momento de la socialización de este proyecto, cuando ya se empieza a formar el equipo local. Yo les he traído, por la falta de tiempo, un video que resume lo que les estoy diciendo, desde el punto de vista de los participantes. Este proyecto lo hemos trabajado en tres regiones: norte de Quito, sierra, quichohablantes, bilingües; sur de Quito, una de las regiones más pobres del Ecuador, la región de la provincia de Cotopaxi, hablantes de quichua y castellano; y muy cerca de Quito, en una zona en donde se habla solamente el español, pero se mantiene mucho la cultura y la relación con la lengua quichua. Entonces, les paso este video. Nuestros padres muchas veces nos han contado cuentos, leyendas, que nos gusta, como a todos los chicos, nos gusta escuchar un cuento, que nos sorprendemos de algo que ha pasado, pero no pensamos más allá de que todo eso cada vez va perdiendo con nuevas generaciones. Nosotros estamos recopilando lo que es la información de plantas ancestrales que usaban para curarse antes. Nosotros, como no conocíamos, sabíamos que era una hierba cualquiera y lo botábamos. Estamos haciendo en este momento de que podamos recuperar algo de eso y podamos llevar a las nuevas generaciones. La memoria, el conocimiento, la sabiduría no se pierda. Quizás eso se quede plasmado en algo escrito. Y en este momento lo que estamos haciendo es un diccionario digital con software libre. Y ha sido muy interesante ese programa. Nos permite muchas cosas: ingresar fotos, audios, textos, en diferentes idiomas. En este caso, para nosotros hemos podido ingresar lo que es quichua y castellano. Entonces nosotros hemos pensado de que de esa forma podemos realzar el quichua. Y luego, para la gente que tal vez ya se olvidó el quichua, puedan revisar en castellano y puedan hacer comparaciones, a la vez aprender quichua y a la vez también aprender cómo usar las plantas como medicinales. Hay que fregarle bastante en una copita. Sale bastante líquido, que es verde. Entonces, como se coge bastante, sale lo que es el líquido. Sale el líquido. Entonces, ese... en un tamaño así tan pequeño como una copita. En ayunas dice que ha tomado, alguien recomendó 9 días. Nosotros quizás vivimos o no hacemos este tipo de trabajo. El conocimiento, la sabiduría de nuestros antepasados nos está yendo, nos está perdiendo, porque se muere igual que la persona. Cada lengua, cada cultura tiene sus diferentes procesos, sus diferentes cambios. Pero nosotros hemos cogido una pequeña parte, que son las plantas. Si de aquí en 10 años o en 20 años, ¿qué va a pasar con el quichua? ¿Qué va a pasar nuestros saberes? ¿Qué va a pasar nuestra cultura? Todo eso. No se olviden de su propia lengua, no se olviden de sus tradiciones, no se olviden de sus padres. Muy bien. Creo que el video nos ha podido resumir bastante bien qué es el proyecto, cómo es el proyecto y cómo se involucraron los miembros de la comunidad. Aquí solamente unas fotos para que ustedes vean cómo la gente en sus casas, en los talleres, en el campo, las escuelas y por supuesto con las mamás y los taitas, que son los que tienen este conocimiento ancestral sobre la salud. El planteamiento inicial fue: nuestras plantas medicinales son parte de nuestros ancestros, nos estamos olvidando de esto. ¿Será porque nos da vergüenza? Eso fue un cuestionamiento grande.
pudieron escuchar en el video que utilizamos un software lingüístico, LexicPro, en los que se capacitó a los miembros de las comunidades que iban a participar directamente en esto. Una bondad que tiene este léxico es que, bueno, primero que es gratuito y luego que es posible particularizarlo a la región en donde se trabaja, ¿verdad? Aquí están las fotos de las montañas en donde trabajamos y las fotos de las mamás y los taitas que nos han dado la información, así como también las fotos de las plantas, de algunas plantas que hemos recogido. Bien, la validación de los materiales, compartir los conocimientos con los miembros de la comunidad, y todo esto que les estoy diciendo está en la lengua propia y también en español. Recientemente hay una versión también con inglés. Este es uno de los productos finales. Otro de los productos finales son postales, varias postales sobre la lengua, que ustedes pueden ver también en la página de Oralidad Modernidad, y algunos videos de la lengua. Ahora bien, uno de los logros importantísimos fue que desde las comunidades empezara a pensar la necesidad de volver a recuperar semillas que se habían perdido. Pero recuperar semillas significa también recuperar la tierra, volver a la tierra. Y esta fue una frase que uno de los participantes en este proyecto dijo: es necesario volver a nuestras raíces y despertar a nuestra tierra. Esto se hizo mucho más fuerte, mucho más agudo en el 2020 frente al COVID. Frente al COVID-19, la gente se dio cuenta que tenía que volver a la tierra porque era la mejor forma de alimentarse y quizás de mantener un mejor estado de salud. Al mismo tiempo, se hizo estudios adicionales del trabajo que ya habíamos hecho del léxico etnográfico de las plantas para recoger un compendio de 39 plantas que favorecen el evitar el estado gripal o la fiebre o todas estos síntomas que tenemos cuando estamos agripados, ¿verdad? Y por otro lado, también pudimos hacer con miembros de la comunidad algunos artículos académicos que han sido publicados tanto en español como en inglés. Bien, por otra parte, nos dimos cuenta que parte de que lo que se estaba haciendo durante la pandemia oficialmente era, por supuesto, avisar a la población que hay que mantenerse en casa, que hay que cuidarse y que hay que lavarse las manos. Pero sucede que aquella información que se estaba pasando oficialmente no era apropiada para la población. Conjuntamente con las comunidades y con, sobre todo, uno de los miembros de Oralidad Modernidad, se pudo diseñar estos pósters para que la gente pueda quedarse en su casa, pero en aquello que ellos consideran su casa, como es la casa de acá, del final, una casa agua, porque para la población agua, el bosque es su casa, ¿verdad? Y también el lavado de manos, pero según las posibilidades de la región, porque muchas de las comunidades todavía viven en la pobreza, sin agua y sin posibilidad de acceder a todo aquello que podríamos acceder en la ciudad. Esto ha sido un trabajo del año 2020. Ton tour, Paola. Una parte de este gran proyecto se llama La voix et la sagesse des ancêtres, qui a comme but la récupération des connaissances et des sagesses des personnes, des personnes âgées de la communauté. Donc, on a collecté des données à partir, encore une fois, des discussions avec ces personnes âgées, puis pour après donner des formations dans l'utilisation des technologies de l'information aux membres de la communauté afin de créer un glossaire avec des concepts et des images des plantes qui sont propres à la communauté. Donc, le but de ces glossaires-là était de protéger les plantes médicinales, de faire connaître quels sont les fruits de la terre de cette région-là pour après connaître quels sont les usages en exemple qu'on peut nous donner. Donc, dans cette pandémie, on a réutilisé toutes ces connaissances qu'on avait
qu'on avait étudié pendant des années pour, pour combattre les symptômes de la COVID-19. En plus, on a donné l'information, on a adapté l'information officielle du gouvernement pour connaître les conditions pour avoir une sécurité dans le contexte de la COVID-19, afin que cette information puisse se traduire en langue autochtone et pour le but de que cette information arrive aux membres de la communauté autochtone. Voilà. Voilà, merci. Entonces, ahora voy a ir, digo yo, a lo mejor de todos estos proyectos y todos estos años de vida que son los logros a largo plazo, algunos de los cuales ya han visto, ¿no verdad? Ustedes ya han visto varios de estos, ahora vamos a ver algunos otros más. Uno de estos es la emergencia del activismo desde adentro, activismo de las lenguas desde adentro en distintas comunidades que al reunirse discuten cómo avanzar en varios aspectos y en varios espacios. De manera que empezamos a utilizar medios de comunicación masiva como los periódicos locales y también las radios para transmitir estos conocimientos. Igualmente, varios de estos proyectos han sido comunicados, transmitidos, compartidos en universidades nacionales e internacionales y en congresos en donde las voces principales han sido las de los participantes comunitarios, quienes han tenido la libertad de hablar, ya sea en español, ya sea en su lengua originaria. Se ha discutido en estos encuentros y se sigue discutiendo qué pasa con la educación y cómo podemos hacer que la educación sea más acorde a nuestras necesidades, a las necesidades de las comunidades y cómo utilizar además el activismo digital para favorecer las lenguas, haciendo clases, por ejemplo, de quichua, y no solamente de quichua, sino de otras de las lenguas en línea, y al mismo tiempo de poder producir arte, cine, música en las lenguas. Así como la creación de redes internacionales que de alguna manera están siendo lideradas y favorecidas desde sitios como Nueva York o como España con radios en línea. Se ha dado sin duda mucha más visibilidad a las lenguas indígenas en los medios públicos, en la radio, la televisión, y sobre todo en el internet. Hemos hecho encuentros internacionales con hablantes de lenguas indígenas del mundo para poder comparar la situación que tenemos y ver cómo nos apoyamos. Y aquí va la respuesta a la pregunta de la primera parte. ¿Qué pasa con las políticas lingüísticas? Desde hace algunos años, varios de los compañeros indígenas, en este momento de tres sectores ya, han demandado a la academia el apoyo y el trabajo conjunto para poder empezar a crear políticas apropiadas a partir del conocimiento lingüístico y el conocimiento de la situación de las distintas comunidades. De alguna manera, vemos cristalizándose esto que les habíamos dicho, salir desde la comunidad para volver a la comunidad, pero poder impactar en la sociedad en general. Esta metodología no es fácil. Es rígida de alguna manera, pero al mismo tiempo muy flexible, porque lo que intentamos hacer es hacer co-investigación para que en este trabajo colaborativo de respeto mutuo podamos de verdad autodeterminarnos, autoidentificarnos y autoempoderarnos. La pregunta, por supuesto, surge el momento que vemos que en la vida práctica con el resto de la población hay todavía muchísimo por hacer. El año 2019, como bien dijo el señor embajador, fue el año de las lenguas indígenas. Se hizo mucho ruido, pero se hizo poca acción en las comunidades y menos acción en las comunidades más empobrecidas. El cuestionamiento es, ¿qué va a pasar en la década de las lenguas indígenas? ¿Vamos a tener la capacidad para trabajar conjuntamente, porque esto es responsabilidad de todos,
en esta década para que la vida de las lenguas, la vida de sus habitantes y de quienes estamos con ellos, que somos toda la población, mejore? Ese es un cuestionamiento que quiero dejarles a ustedes en la mente. Muchísimas gracias. Merci. Yupai Chani, thank you very much. Tiempo para conversar. No, es mi tiempo para mí. Para dar la, Paola, la conclusión. Por concluir, el principal efecto a long term de todos estos proyectos-là, c'est vraiment la protection des langues autochtones dans la région de l'Équateur. Donc, une fois qu'on a des résultats, des matériels, le but, c'est la transmission de l'information à travers des médias. On utilise les médias et toutes les personnes qui ont participé à ces projets-là, on a eu l'opportunité de présenter leurs résultats de la recherche dans des congrès à niveau national et international. Donc, ça nous a permis aussi de donner des cours en ligne pour apprendre le Quechua, pour le protéger. Aussi, on a créé des matériels culturels comme des films, de la musique, des activités plus artistiques, pour, étant donné que la langue est partie de la vie quotidienne. Donc, le but principal de toutes ces actions-là, de tous ces projets, est la création des politiques plus actualisées, plus justes, afin de, encore une fois, protéger ces langues autochtones et éviter qu'on les perde. Et maintenant, il nous reste à penser, à réfléchir, qu'est-ce qu'on devrait faire pendant les suivantes années, les années qui s'en viennent, pour continuer à protéger les langues et pour continuer à donner le pouvoir aux personnes qui ils sont les droits de parler leur langue et ils ne doivent pas le perdre juste comme ça parce que c'est partie de leur identité et c'est partie de leur culture. Merci beaucoup. Muy bien. Merci. Entonces, ¿tenemos tiempo para preguntas? Sí, pues me parece que sí. Y sí, tenemos. Tenemos una pregunta de Elizabeth Moreano, que nos dice, ¿cómo posicionar, defender la riqueza y presencia del español andino frente al formalismo y a veces rigidez del español formal, particularmente en situaciones de los ámbitos laborales? A ver, no es fácil, aunque en el caso de la Sierra Ecuatoriana, el castellano andino está tan generalizado que, por ejemplo, esto que decíamos de las formas de cortesía, son frases que se escriben, se dicen todo el tiempo, se utilizan todo el tiempo, ¿verdad? Pero cuando hay como conciencia de que este es más bien un castellano andino y no es parte del estándar, sí hay la tendencia a la estandarización. Yo creo que lo principal es que nosotros, los hablantes de este español andino, primero, tengamos en mente que tenemos la capacidad de comunicarnos en las varias variedades del castellano y, bueno, claro, de otras lenguas. Entonces, que el castellano andino tiene una riqueza que nos habla de la historia y que al igual lo que nos pasa con las lenguas indígenas que nos avergonzamos, nos empieza a pasar con el castellano andino. Perder esa vergüenza y estar orgulloso de ellos, porque es muy importante que entendamos que primero nos habla de la historia, luego que nos permite comunicarnos según las necesidades que tenemos de una forma mucho más acertada, como yo hablo con mi abuelita, o con mi novio, o con mi marido, o con mis hijos. Hay algo que sí se ha hecho, creo yo, en los últimos años, ha sido un trabajo arduo, y es reconocer, inclusive desde la Academia de la Lengua, sobre todo el vocabulario, ¿no? El vocabulario que utilizamos como parte del vocabulario en español. Y creo que además ahí tenemos que tener claro es que en la vida práctica, en la vida real, es otra la forma de dirigirnos al otro. No hablamos como que estamos escribiendo un libro o leyendo un libro, entonces que hay distintos registros
y que nosotros en verdad tenemos la posibilidad de conocer los distintos registros. Ahora bien, cuando hablamos de castellano andino, como ya les había dicho, puede ser muchas de las variedades del castellano andino, y además el castellano andino hablado por bilingües, que es distinto al de los monolingües. Entonces, primero tenemos que entender bien qué es lo que pasa, luego no tener vergüenza de hablar castellano andino y entender que este resulta de toda esta interrelación histórica entre las distintas lenguas. Eso es lo único que se me ocurre. Algo que yo hago o hice por muchos años con mis estudiantes de español era mostrarles las diferencias y decirles, porque ellos venían y me decían, pero yo aprendí tal cosa en el libro, pero mi familia con la que yo vivo, si es un estudiante extranjero, dice otras cosas. Entonces, explicarles esas diferencias y esas diferencias de uso, ¿verdad? Muy bien. No sé si, bueno, sí, sigue Fernanda. Ok. Voy a leer un par de preguntas que se quedaron de la presentación anterior. No, deja que... ¿O quieres terminar con estas? Quizás hacemos algo más de esta, ¿te parece? Muy bien. Tenemos otra pregunta que dice, saludos cordiales y felicitaciones por todo el trabajo que suele realizar. Luego hay una frase en quichua, supongo que no sería capaz de leer. Y la pregunta es, ¿cómo poder replicar o generar procesos de fortalecimiento del idioma quichua en otras comunidades? En el caso de Agato, que existen particularidades diversas. ¿Y cuál sería el accionar de la educación intercultural bilingüe que se encuentra en peligro por las resoluciones de los últimos días? Ya, ahí hay un montón de preguntas, ¿no? Sí. A ver, la primera parte es, ¿qué se puede hacer? Yo creo que hay que hacer casi una invasión. Hay que empezar a invadir todos los espacios. Porque muchas veces decimos, ah, no, es que la educación. No, la educación no es la única responsable de esto. Es importante que nosotros podamos utilizar nuestras lenguas en todos los espacios y en todos los contextos, ¿no verdad? Entonces, a ver, en el caso del quichua ha habido un movimiento bastante visible e interesante en este último año. Se ha empezado a utilizar mucho más en redes sociales. Desde hace algunos años se utiliza también, por ejemplo, en canales de YouTube para música, música para rap, para rock, ¿no? Que atrae mucho a los jóvenes. Luego también se están produciendo una serie de cosas interesantes como cine, teatro, conciertos musicales. Es decir, todo aquello en lo que podemos usar la lengua, ¿no verdad? Y por supuesto también en la ciencia. Recientemente yo recibí un mensaje de un trabajo que se estaba haciendo sobre los elementos químicos en quichua y que era necesario validarlos. Entonces se estaba pasando a varios de los hablantes quichuas justamente para poder validarlos. Eso implica un estudio muy profundo de la composición de cada uno de los elementos para hacerlo muy exactamente, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que tenemos que hacer, pero eso empieza por la no vergüenza hacia las lenguas indígenas. Al contrario, el amor hacia las lenguas indígenas, porque son sistemas de comunicación completos y que tienen toda la posibilidad de ser utilizados en todos los ambientes posibles y en todos los contextos de comunicación posibles. Pero somos los hablantes y los no hablantes los que tenemos que cambiar la actitud, ¿verdad? Y abrir esos espacios. A ver, dentro de los programas estos que están tratando de hacer para las nuevas políticas lingüísticas y educativas, se está también pensando justo en lo que yo les decía, en esta especie de invasión de las lenguas para que se las vea en todo lado. Y en algunas de las comunidades, en el caso este quichua hablantes, sobre todo, se está pensando ya en el mayor uso de señalética en la lengua quichua.
y eso es importante, ¿no? Que no se vea solamente el nombre de la puerta, pero que haya muchísimo más, y que ya nuestros espacios se conviertan en espacios bilingües, multilingües, para beneficio de cada una de las lenguas. Esa era la primera parte de esa pregunta. ¿Cuál era la segunda? La educación. ¿Cuál sería el accionar con la educación intercultural bilingüe que se encuentra en peligro por las resoluciones de los últimos días? Ya, bueno, la educación intercultural bilingüe ha estado en peligro por muchos años, por varias razones, ¿no? Hemos visto que no ha tenido todo el éxito que podía tener por todo lo que se había propuesto, porque cuando ustedes ven los objetivos de los programas de educación intercultural bilingüe, son estupendos. Pero ya en la práctica no se ha llegado a resultados tan óptimos como hubiéramos querido. Yo creo que en este momento se está repensando cómo hacer que la educación bilingüe, intercultural bilingüe o multilingüe, se ponga en acción, favoreciendo, por ejemplo, otra vez, algo que se había dejado de lado, la participación de las comunidades, la participación de los hablantes, para que de verdad haya este conocimiento de lo propio y la posibilidad de intercambiar. Creo que aquí hay que repensar desde la raíz qué es la interculturalidad, qué se dice de ella y sobre todo cómo se la practica o cómo no se la practica. Se ha usado el término interculturalidad hasta el hastío en todo, todo es intercultural. Pero, ¿qué es la interculturalidad? No es solamente la presencia de varias lenguas o de varias culturas, es el intercambio. Y es esa parte de la práctica que todavía no nos funciona. ¿Por qué? Porque para poder lograrlo, primero necesitamos conocernos bien, tener seguridad de quiénes somos, intentar conocer al otro, respetarlo y comprometernos. Yo escuchaba el otro día a un colega que decía, es que yo ya no creo en la interculturalidad. Quizás, decía él, debemos creer en la multiculturalidad con respeto y con el mayor intercambio posible. Así que sí, creo que este es un momento de transición en el país en todo sentido, y desde las comunidades se está pensando y repensando cómo manejar mejor todas aquellas posibles estrategias que nos permitan reforzar las lenguas y reforzar los pueblos. Ahora, muchos de los pueblos indígenas, desgraciadamente, viven todavía en niveles de pobreza muy grandes. Y cuando tienes hambre, no puedes pensar en la lengua, ni puedes pensar en la educación. Entonces, aquí hay ya situaciones estructurales que tienen que tomarse en cuenta para que de verdad podamos poner en práctica el refuerzo de la lengua, el refuerzo de las culturas y el respeto hacia las otras culturas. Desgraciadamente, las poblaciones más empobrecidas en el país y ahora muy golpeadas por la pandemia son poblaciones indígenas. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más. Sí, muy bien. Wilson Kaisa nos pregunta, ¿es una alternativa para rescatar el idioma quichua en nuestro país el aprendizaje, enseñanza del quichua unificado? A ver, sí es. Como es la enseñanza del español o la enseñanza de cualquier lengua unificada. Es cierto, por otra parte, que el proceso para llegar a manejar el unificado sin perder las variedades locales propias es complejo y es un largo proceso. No nos olvidemos que estamos hablando básicamente de dos registros, el uno que aparecerá en la escuela y el otro que es el que se sigue manteniendo. Este ha sido un gran conflicto en este país porque hay controversias, porque no estamos todos de acuerdo que es el unificado corresponde al estandarizado para el público general, ¿no? Lo que no podemos hacer es
perder las variedades locales, no deberíamos hacer eso, y no lo vamos a hacer, porque en la vida diaria hablamos y vivimos de otra forma nuestras lenguas, ¿no verdad? Al tiempo que manejamos esta variedad estandarizada, para propósitos como la educación, la literatura, ¿no verdad? Nosotros tratamos de hacer justamente esto con la producción de los léxicos etnográficos de plantas medicinales. Hicimos varias pruebas con las poblaciones para ver qué entendían mejor y qué leían mejor, porque este producto salía de la comunidad y tenía que volver a la comunidad. Pero obviamente también queremos que enriquezca al resto de la población y el resto de pobladores quichohablantes y no quichohablantes. Entonces, en las versiones que hemos trabajado primero con la variedad local de la lengua. ¿Cómo la gente entiende mejor y cómo representa gráficamente su lengua, verdad? Luego, a continuación, en el léxico, podemos ver el unificado o el estandarizado, de manera que se pueden comparar los dos. Y luego, bueno, el español, y hemos tratado de mantener un español lo más cercano a la forma de expresarse en las comunidades. ¿Por qué? Porque aquí el centro del trabajo que estamos haciendo en conjunto son los hablantes y los dueños del conocimiento. Entonces, si nosotros les entregamos algo solamente en una lengua extranjera o en una lengua escrita que la gente no va a entender, no se está aportando. En una de las versiones, en una de las versiones de los léxicos, hemos aumentado también el inglés porque a los miembros de las comunidades les parecía importante que esté también el inglés, ya sea por la visita de personas extranjeras, ya sea como una forma de demostrar que nuestra lengua, nuestra variedad propia, es capaz de, nos permite no solo comunicarnos, sino que además puede ser interpretada a cualquier otra lengua. De esa manera se van balanceando los prestigios lingüísticos que damos a una variedad y a una lengua. Así que, bueno, para volver a Mashi Kaisa, que creo que es paisano mío del sur de Quito, una de las cosas que tenemos que hacer es recordar que este es un, el proceso de la estandarización es un proceso largo. Que no porque yo no use el estandarizado hablo mal o escribo mal o no sé. No, sí sabemos, sabemos nuestra variedad, que es en la que nos comunicamos al día a día. Y manejamos dos o más registros según las necesidades que tenemos. ¿Sí? Me parece que tenemos que cerrar, Jessica. Bueno, perdón, sí. Como yo les había dicho, tal vez si Jessica nos ayuda mandando mi correo o el correo de oralidad y podemos comunicarnos directamente. Lo hemos puesto en el chat, Marlene, y acabo de agradecer a todos porque han estado, yo creo que todo el mundo comparte nuestro placer. Áñez, el comité organizador, todos los que están presentes. Realmente esperamos poder tener una próxima oportunidad en carne y hueso, en vivo, con nosotros muy pronto. Y tomo el tiempo de agradecer a todos por su atención y por todo el interés en un tema tan importante. Áñez, no sé si quieras decir algunas palabras. Muchas gracias, Marlene. Tu has todo resumido, tu has todo dicho. Merci infiniment. Et j'espère ce que Marlène a dû beaucoup couper pour permettre justement la traduction en français. Et j'avais écrit à Jessica, mais justement, plus elle coupe, plus on a de raisons pour réinviter Marlène. Merci beaucoup. Je voudrais bien venir vous voir et travailler personnellement. Avec plaisir, on t'attend. ¿Puedo agradecer yo a todos? Claro, claro que sí. Te dejamos la palabra final. Como decimos desde el Xungo, a ustedes por la invitación, por insistir a pesar de la pandemia, de los viajes fallidos, en fin.
Otra vez más, bueno, a todo el comité que ha organizado, a Paula y Fernanda por toda la ayuda, porque sí, se cortó mucho, se tocó tijera, pero me ha parecido muy importante que también esto sea multilingüe, porque a eso es a lo que estamos abocando, ¿no es verdad? Al señor embajador por toda su presentación, muchísimas gracias. Al señor cónsul, que siempre nos ha estado dando la mano. A todos y todas ustedes que han estado aquí 3 horas escuchando y escuchando mis emociones y este proceso. Yo espero haberles contagiado de este amor a las lenguas que debemos tener y de este compromiso que debemos tener para trabajar conjuntamente, para no perder los saberes, no perder la cultura, no perder la historia. Un agradecimiento de corazón a las comunidades con las que hemos trabajado, a los hablantes que nos tienen paciencia, que nos quieren, que nos miman, que nos dan de comer. Y un agradecimiento muy, muy grande a todos y cada uno de los miembros de Oralidad Modernidad que están en Ecuador, algunos están presentes, otros no, están en Ecuador, en donde estén. De corazón les agradezco. Así que gracias. Para mí ha sido muy bueno poder compartir algo y todo lo que nos queda ya lo compartiremos. Muchísimas gracias. Merci beaucoup. Thank you very much. Yupai Chani.